Bienvenidos al día número 30 de Sobreviviendo con una gema en Istanbul. Chicos, bienvenidos a un nuevo directo, el directo más especial del canal, puesto que vamos a estar sobreviviendo con una única gema en Istanbul, guys. Nunca había hecho esto, jamás había hecho esto. Pero bueno, vamos a ver si ya estamos en vivo. Y os estoy esperando, chavales, que vaya entrando la gente. Let's go, se viene día muy especial, amigos. Se viene día muy, pero que muy especial. Vale, debo configurar esto bien, porque ya está, ¿no? Ya está, se me oye todo bien. No sale que estoy en directo. ¿Por qué no sale que estoy en directo? A ver. A nadie le sale que esté en directo. A ver, suscripciones. Hola, hola, hola. Ah, vale, vale, ya sé lo que tengo que hacer. Bienvenidos, gente, a un nuevo directito. El directo más especial de todo el canal. Sobreviviendo 30 días con una gema ha llegado a su fin. Hoy concluiremos con este magnífico reto. Bienvenidos a todos al directo y sobre todo a los que lo veis resubido también, bienvenidísimos, porque hoy llega a su fin esta maravillosa y magnífica serie. Me da pena terminarla, chicos, no os lo voy a negar, ¿eh? Me da pena terminarla, a ver si se escucha todo bien. Vamos a verlo, vamos a comprobar lo que se escucha todo bien. Me da muchísima pena terminarla ya, pero es lo que toca, chicos, es lo que toca. Vamos a ver. Ya está, ya está, ya está, ya estamos en vivo. Vamos, 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 mi gente. Qué brutal, qué brutal. Es la primera vez que hago un directo desde hace mucho tiempo, chicos. Así que nada, chicos, bienvenidos a un nuevo directo de Sobreviviendo con una gema. Día número 30. Hoy tendremos que llegar al nivel máximo, al nivel 20. Hoy tendremos que completar todo el reto. Hoy habrá que conseguir nivel 20, 100 coronas y quizás si hay algún torneo jugarlo. Estamos en vivo por YouTube únicamente. Hola a todos, Crix. Hola, hola, hola. Y hay un torneo que no me ha dado tiempo a inscribirme y que justo ha empezado hace una hora. Y ya no hay ningún torneo más. Entonces vamos a tener que jugar con suscriptores y vosotros me vais a tener que ayudar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues voy a estar agregando al mejor suscriptor o a los que me ayuden jugando aquí en Istanbul, guys. ¿Qué tal andáis, chicos? ¿Habéis estado esperando este momento? ¿Queríais que concluyese ya la serie? ¿O no queríais que terminase? Yo sinceramente no quería que terminase, chicos, pero todo, al igual que tiene un inicio, tiene un fin, y hoy va a ser el fin de la serie de Sobreviviendo con una gema en Istanbul, guys. ¡Oh! ¡Ha salido una nueva ruleta especial, gente! Hola a todos los que vais entrando en directo. Ha salido una nueva ruleta especial y en esta ruleta podemos conseguir ¡el nuevo esqueletillo, chicos! En el último día justo nos sacan esta ruleta para que consigamos la nueva skin especial de esqueletillo. Y esto me da que pensar. Recargo para conseguirla. Pensad que ahora mismo nos falta todavía el dinamitrón, pero acaba de salir esta skin especial. Bienvenidísimos a todos al directo por aquí por YouTube. Os voy a saludar a todos los que dejéis vuestro like, chicos. Compartid el directo con vuestros amigos, porque hoy termina la serie, chicos. Día número 30. Hoy es el fin, es el final. Es el día que tanto tiempo llevamos esperando. 30 días de esfuerzo, de sacrificio y de mucho sudor para llegar hasta aquí, hasta donde estamos ahora mismo, chicos. De verdad, voy a darle... ¡Hola, hola, 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 hola! Y mirad esta oferta especial para que te den la nueva skin especial. ¿Ha salido el dragón? Sí, 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 sí. What the fuck, chavales. Creo que vamos a recargar esta oferta, Chicos, si llegamos a los 1000 espectadores en los próximos minutos y a los 500 likes, recargo esta oferta para terminar bien el reto. Yumbi, pero realmente tú dijiste que no se podía recargar en el reto. Bueno, chicos, ya sabéis que he recargado un par de veces, porque si no el reto iba a ser imposible conseguirlo. Y hoy, como bien os tenía comentado, chicos, hola Yumbi, hola Yumbi, gracias a todos los que vais llegando por aquí a YouTube, chicos. A los 1000 espectadores, compro la oferta del dragón e intentamos conseguir la nueva skin especial de esqueleto dragón con gemas. Vale muchas gemas, pero pensad que en esta oferta nos dan 5000 gemazas, chavales. 5000 gemazas, pon el chat. ¿Queréis que os ponga el chat, chicos? ¿Queréis que os ponga el chat? Pues esperad un poquito, porque empezamos con las ruletitas diarias, chicos. No me ando con más preámbulos, hoy va a ser un directo en el cual vamos a conseguir partidas, gemas, las dos nuevas skins especiales que me faltan. Y también, chicos, vamos a estar consiguiendo el dinamitrón y el esqueleto nuevo. Es que no, 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 no me lo creo.
Y por cierto, muchos me preguntaréis, Yombi, quiero que juegues ya la beta. He visto que en tu canal secundario... Vale, ya la tengo. He visto que en tu canal secundario ya has jugado a la beta. Me preguntaréis muchos, ¿ya has jugado a la nueva actualización 0.45? ¿Qué opinas del nuevo mapa? Pues hoy os responderé a todas esas cosas. Y he de deciros que la beta la han cerrado. Y yo aún tengo un vídeo grabado para vosotros que se subirá hoy a YombTC Juega. Luego intentaremos entrar a la beta si queréis y probamos a jugarla, ¿vale? Bien, tirada gratuita conseguida. Estáis viendo algo histórico, chicos. El día número 30. Esto es historia. Esto es historia. Yo no quiero decir nada, chat. Yombi, lo vas a conseguir. Gracias a todos. Necesito vuestro apoyo más que nunca. Todo el chat petándola. Nos dan fichas. Nos dan fichas. ¿Por qué queréis que empecemos, chicos? Porque lo estáis reventando el directo. ¿Queréis que empecemos? Por... Buah, no sé qué hacer, No sé qué hacer, estoy muy nervioso. Fijaos, vamos a hacer un recuento de las skins, chat. Veo por ahí que muchos de vosotros no habéis dejado vuestro like. ¿Eso es que no queréis que concluya el reto? ¿Qué? Dejad vuestro like, chicos, y me apoyaréis en el día de hoy. Yombi, ¿qué más vas a hacer aparte de conseguir skins que ya nos lo has comentado? Pues estaré jugando partidas con seguidores, con vosotros. Tú que estás viendo el directo, podrás jugar conmigo en el día de hoy. Y si veo que eres muy bueno y que me ganas, te agrego en Stumble Guys. ¿Qué te parece, guacho? ¿Qué te parece? ¿Buena o mala idea, chicos? ¿Qué os parece? Espero que consigas la especial. Muchas gracias, muchas gracias. Yo también lo espero, sinceramente. Tengo muchos nervios, chicos. Llevo esperando este día 30 días. Y vale, vamos a hacer algo. Voy a empezar girando una ruletita de 35 fichas, chicos. A ver si nos toca el dinamitrón. A ver si nos toca el dinamitrón ya para empezar. Estamos a punto de los 1000 espectadores. Voy a recargar. ¡Vamos! ¡No! ¡Mírale qué cerca estaba! Le teníamos ahí al lado, chicos. Le teníamos ahí al lado, chavales. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. F en el chat por mí. Vale, chicos, vamos a hacer algo. Voy a poner esto por aquí y voy a capturar una ventana para que podáis ver vosotros, fijaos. Para que podáis ver el chat, voy a hacer algo. Voy a poner esto por aquí. Capturamos ventana. Capturamos ventana. Esta ventana por aquí. Y vamos a cerrar esto por aquí, chicos. Para que podáis leeros, para que el chat se pueda leer a la perfección. Para que vosotros participéis también en el directo. Voy a poner el chat por aquí. Y así, chicos, ¿qué os parece? Un poco cutre, ¿verdad? Vale, bueno, lo admito, un poco cutre. Un poco cutre, chicos, cosas del directo, ¿no? Cosas del directo. Voy a poner por aquí esto, pam, pam. Y ahora la idea es meter esto detrás de chat. Uy, loco, no, 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 ahí no, ahí no, ahí no, ahí no. Ahora, 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 a ver. Ya está. Ya está, chicos, lo tenemos. Lo tenemos, chicos. Ay, 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 qué ricura, amigos. Tenemos el chat. Ahí os estoy leyendo. Ahí os estoy leyendo. Ahí os podéis ver vosotros a vosotros mismos. Esto debería de haberlo organizado antes de empezar el directo. Pues sí, la verdad que sí, Yombi. Asando un poco lento. Así que bueno, ya tenemos el chat preparado. Estáis petando el directo y todo el mundo está comentando muchísimo. Y creo que lo que vamos a hacer ahora va a ser darle otra tirada, chicos. Y vosotros mismos vais a poner por el chat si creéis que me toca una especial o no. Ponlo ya. ¿Crees que me toca una especial? Pónmelo ya. ¡Qué cerca se está quedando! Esto me está empezando a gustar. Creo que sí que nos va a tocar, Creo que sí que nos va a tocar. Está quedándose demasiado cerca y eso significa que la especial está de camino, ¿vale, chicos? Eso es lo que yo presiento, al menos. Y ya somos más de 1200 personas. Bienvenidos a todos viendo la finalización del reto de sobreviviendo con una gema. Chavales, hemos llegado a los 1000 espectadores. Debo cumplir y voy a recargar esta oferta de aquí. Pero antes de nada quiero que el chat decida. ¿Queréis que recargue esta oferta de aquí? O mejor no recargo y continuamos con el reto sin gastar gemas. Pensad, pensadlo bien, poned si recarga o no, no recargues. Ponedlo, ponedlo todo, chicos. Y si decís que si recargue, la compro. Y no solo obtendremos la skin del dragón de la nueva actualización, sino que también podemos conseguir la nueva skin especial de esqueletillo dragón. Yo creo que sí, ¿no? Sí, 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 a gastar gemas, a gastar gemas, sí, 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 sí. Pues de una, no me lo pienso más. Vamos al lío, tío, vamos al lío. Chavales, voy a recargarla. Dadme 3 segundos. Compra realizándose, añadir fondos. Añadir 15 euros. ¡Madre mía, me quedo pobre, guacho! Me va a quedar pobre, gente. Me va a quedar pobre, ¿eh? Esto se viene, 3. Vamos a tomar un poquito de Red Bull, chicos, para activarnos. En 3, 2, 1. Compra realizada con éxito, gente. Compra realizada con éxito. Tenemos la nueva skin. Tenemos el nuevo dragón y 5000 gemas. Esto sí es cerrar bien una serie. Hermanos, los que hayáis visto la serie desde principio hasta fin, sabréis que empecé con esta skin de aquí
siendo nivel 1, al igual que todos en este magnífico juego Stumble Guys. Todos empezamos así, chavales, todos empezamos así en este juego. Y qué locura pensar que 30 días más tarde estamos así. Y estamos así con la nueva skin de cabezón. Esta skin es buenísima. Chavales, esta skin es brutal. Vale, ahora tenemos 5000 gemas. Tenemos que tomárnoslo con calma. Le voy a dar una tiradita, pero antes de nada voy a ponerme las gafas del Flow y quiero que todo el mundo deje su like por esta serie y por este final tan hermoso que le vamos a dar. Chavales, me pongo las gafas verdes de John BTC. Cuando dejes tu like, cuando dejes tu like, cuando dejes tu like, lo vas a dejar, ¿eh? Lo vas a dejar y me las pongo. Lo vas a dejar y me las pongo. Y mientras dejáis vuestro like, chicos, os voy a ofrecer a los que dejéis vuestro like la patata más picante del mundo. Bueno, no, en verdad no es muy picante, pero no es la más picante, pero las más picantes. Deja tu like y coge la patata, crack. ¿Has dejado tu like? Agua, 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 agua. Por un momento pensé que me daba algo, chicos. Es que habéis dejado el like tarde. Habéis dejado ya vuestro like. Me pongo las gafas del Flow. Esqueletillo, ven a mí a la primera. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Va muy bien, va muy bien. Tendría que estar por ahí, ¿eh? Tendría que haber estado por ahí. Tendría que haber estado por ahí el esqueletillo, chavales. No me lo puedo creer. Ojo, llevamos 777 likes. Vegetita. Vale, chavales, se me ha ido la cabeza. He recargado 5000 gemas para empezar bien este directo. Y voy a darle otra tirada. Cuesta mucho, 110 gemas es muchísimo, cracks. ¿Sabéis todo lo que hemos sufrido en los episodios para ganarle a Creative Sergi, a Creative Gaming? ¡Sí! ¡Sí! ¡No! 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 Ahora mismo no soy consciente de todo lo que nos ha costado llegar hasta aquí. ¿Vosotros lo habéis vivido junto a mí? No quiero que se acabe la serie, chicos. Realmente veo que hay mucho apoyo en este directo. Intentaré hacer otra serie que os lo voy a ir adelantando, chicos. Os voy a hacer spoiler a las 2000 personas que estáis aquí en el directo, pero no se lo digáis a nadie. Si queréis otra serie de Sobreviviendo 30 días, será una serie de... ¡Chon, chon, 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 chon! 30 días haciendo los mejores pro tips de Stumble Guys. Es decir, van a ser 30 días empezando con una cuenta noob y mejorando de noob a pro a hacker. Si queréis esa serie, os lo filtro desde ya. Se puede venir no en este mes de febrero, sino en marzo. Porque en este mes de febrero quiero traeros buenos vídeos al canal de JohnBTC y descansar de series por este momento. Y en esa serie no estaré yo solo, sino que habrán invitados especiales que vosotros conocéis. Así que bueno, chicos, no quiero darle esta ruleta aquí y creo que me voy a guardar algunas gemas, puesto que ya en 3 días se viene la nueva actualización 0.45 y queremos... Es que está quedándose muy cerca. Chat, ¿sigo girándolo? ¿Sigo girándolo o, no, o empezamos a jugar unas partidas? ¿Sigo girándolo o empezamos a jugar unas partidas? Vosotros elegís, ¿eh? Vosotros elegís, queda en vuestras manos. Yo no tengo ni voz ni voto. Vosotros me diréis. Estoy muy nervioso, ¿eh, chicos? Sí, 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 sí. ¡Ah! ¿Cómo os gusta verme perder? ¿Cómo os gusta verme perder? Vale, pues voy a darle una de 35 fichas para ver si nos toca el dinamitrón, ¿vale? Una de 25 fichas, chicos, a ver si nos toca el dinamitrón. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Oh, my God! ¿Qué ha sido eso? Voy a subir una historia, chicos, para que vaya llegando la gente. Voy a subir una historia a Instagram para que vaya llegando la gente. Vamos allá, ¿eh? Voy a poner esto por aquí y esto por aquí. Chicos, después de 30 días de la serie de Sobreviviendo solo con una gema en Stumble Guys, hoy el episodio final está siendo en directo, así que vente a apoyarnos. Ya hay por aquí 2000 personitas que están en el streaming que acabamos de prender en YouTube, así que vente a disfrutar de este último episodio. Después de 30 días de la serie de Sobreviviendo solo con una gema en Stumble Guys... chaval, que veo, me feo. Voy a... qué feo me veo, voy a grabar otra, ¿eh? Vamos, chavales.
Chicos, después de 30 días sobreviviendo con una gema en Stumble Guys, hoy termina la serie. Estoy en directo en YouTube. Vente, ya somos más de 2000 personas y acabamos de prender, así que únete al stream para disfrutar de un momento legendario. Vente pinchándola aquí. 30 días. Vale, chales, ya está, ¿eh? Subo eso. Subo eso, subo eso, subo eso, subo eso, subo eso. Copiar, compartir, copiar enlace. Sobreviviendo con una gema en Stumble Guys, hoy termina la serie. ¿Cómo se ponía el enlace? Ya ni sé. Aquí. Ya está, gente. Historia subida. Ahora sí que sí. John BTC juega. Chavales, ¿qué canal os gusta más? O los dos. ¿Qué canal os gusta más? ¿John BTC juega o John BTC? Este es John BTC, que aquí antes yo subía Free Fire. Y John BTC juega es full Stumble Guys. Solo que ahora en John BTC también subo solo Stumble Guys. ¿Qué canal os gusta más? Ahí va a haber debate por el chat, ¿eh? Ahí va a haber debate fuerte, además. John BTC, juguemos. John BTC, juguemos. Buen nombre, amigo. Buen nombre, me lo voy a cambiar, me lo voy a cambiar el nombre. Me encanta John BTC, juega los dos, reto una gema. Vale, chicos, ya está. Me dejo de tonterías. Me vuelvo loco. Vamos a hacer algo, chicos. Voy a crear una partida personalizada y yo con el cabeza de este. Y ahora vuelvo a girar por la nueva skin especial y por el Dinamitron. Pero voy a crear una partida personalizada en la cual la primera ronda va a ser Super Slade, la segunda ronda va a ser Laser Tracer y la tercera ronda va a ser Block Dash. El que gane le voy a agregar en Stumble Guys. Sí, chicos, el que gane le agrego en Stumble Guys. Mi nombre es MTM Samu y hoy mañana es mi cumpleaños. Un saludo Faustino Free Fire, bienvenido al directo y felicitaciones por tu cumpleaños. Un poco anticipada, sí, pero bueno, felicitaciones, amigo, felicitaciones. Vamos, chicos, va, entrad. Quien gane le agrego y giro luego la ruletita. Quien gane le agrego y después giramos la ruletita especial. Tengo muchos nervios, gente, porque todavía tengo que conseguir 30 coronas, que no sé si las conseguiremos hoy. Porque no quiero que se extienda. ¿Quién ha empezado la partida? ¿Yo no la he empezado? ¿Quién ha empezado? Hay un hacker. Va a haber un hacker en la partida, chicos, no me lo puedo creer. ¿Quién ha empezado la partida? Yo no la he iniciado. Vale, por ahora veo que hay obstáculos. Quien gane le agrego. ¡Buah, chaval! ¡Pedazo de cabeza! ¡Hay unos que ya tienen la nueva skin especial! ¡No, qué envidia! Vale, ¿me sirve? ¡No! ¡No! ¡Pedazo de cabeza que tiene, tío! No se puede ganar con esta cabeza, ¿eh? ¡Con esta cabeza no se puede ganar, chicos! ¡Es imposible! ¿Vale? No me lo puedo creer. No me está saliendo nada, ¿eh? ¡No me lo puedo! ¡Chicos, voy a perder! ¡Gente! ¡Esto! ¡Estoy fuera! ¿Por qué creo una sala si luego soy el peor del mundo? Chicos, si pierdo, cierro la sala, os lo prometo, ¿eh? Si pierdo, cierro la sala. Noto que este personaje pesa mucho, os lo prometo. Por el cabezón que tiene, quizá. Vale, ahora sí. Ahora ya me están empezando a salir cositas. Ahora sí. Pero no me da tiempo, ¿verdad? No me da tiempo ya. No, tío, no te frenes. Mira qué cabezón tiene. Maldición, chat, he perdido, F por el pana. He perdido, brothers. No puede ser, hola, soy nuevo, bienvenidos a todos. Oye, si eres nuevo, ya sabes, tío, deja tu suscripción, ¿qué haces, tío? Es broma, chicos, os quiero muchísimo. Voy a crear otra, ¿vale? Porque en esta me he sentido muy noob. Pero antes de nada, voy a darle otra tiradita de 110 fichas. Sé que es mucho dinero, sé que son muchas gemas, perdón, no fichas. No, ya no va a tocar, ya veréis. No, tío. Hago otra ronda ahora, ¿eh? Hago otra ronda y agrego al que gane. ¿Me gasto otra? ¿Tiene una tirada de 1000 fichas? ¿De 1000 gemas? No. Bueno, sí. No lo sé, ¿eh? Quizás sí, chicos. Quizás lo hacemos. ¡Eso, Tilín! ¡Vaya basura! ¡Nueva skin! Pero vaya basura de ruleta. Vale, a ver aquí que nos toca. Saludos desde Barcelona, España, saluditos Eduardo. Bienvenidos a todos, chicos, al directo. Si llegamos a los 5000 espectadores, giro una ruleta de... ¡Ole! Legendaria, no está mal. Ya la tenía, pero recupero fichas, así que le doy otra tirada. Chicos, voy a conseguir el nivel 20 y voy... Y voy a conseguir esas 100 coronas. Os lo digo en serio. Sé que he empezado un poco de risas el directo, en plan... Sí, vengo aquí a girar ruletas. No. Voy a ponerme a tryhardear. Voy a hacer algo. Voy a jugar una partida y luego juego con vosotros. Pero voy a jugar ahora una partida yo solo.
Bienvenido al nuevo miembro del canal, soy Diego. Bienvenidísimo, muchas gracias por ese miembro. Voy a jugar una partida yo solo para ganar mi nueva corona y subir al nivel 20. Y ya que nos podamos calmar un poco y jugar con suscriptores, chicos. Igual algún suscriptor emparejado conmigo. Ya veréis. Todo Juribonis, tío, todo el maldito conejito. Todo el rato hay conejos, mira. Todo el mapa lleno de conejos. Todo el mapa lleno de conejitos. Toma ya, no, no, no. No adivino nunca este camino, soy malísimo. Es que pesa mucho esta esquina, os lo prometo, chicos. Se siente pesada. Uy, perfecto, 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 perfecto. No me metáis patada, por favor. El ninja se ha ido a mimir, Chavales, el ninja se ha ido a mimir. Gente, tengo que ganar esta primera partida. Giramos ruletas, conseguimos una especial mínimo. Ya sea el dinamitrón o ya sea el junibuni. No, ¿cómo se llama el otro? El dragón esquelético, no sé cómo se llama. El dragón esqueleto. Y todos digan, vamos a ganar, eso es, chicos. Necesito vuestro apoyo máximo, oye. Hoy ya sabéis que aquí termina historia del canal. Termina una serie, mi primera serie de Stumble Guys. Hay que conseguir las dos especiales, eso está claro, ¿Por qué hay tantos conejos, tío? ¿Lo regalaron el conejo, chicos? Sí, ¿no? Todo el mundo lo consiguió porque lo regalaron. Yo lo conseguí ayer, es verdad, John Villani, ¿te acuerdas, tío? Mira, bomba. El karma, el karma, el karma, Jombi. Se han quedado ahí atascados. Les voy a tirar un plátano. ¿Cómo me gusta verles atascados cuando yo? ¿Aquí solo entran 8? No me lo puedo creer, allí hay 7 personas mínimo. Allí hay 7 personas mínimo, chavales. Pro tips. Noto que va muy lento este personaje. Chicos, esta skin va muy lenta. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, chicos, que va muy lenta esta skin. No me lo puedo creer, os lo prometo. Siento que va muy lenta. Gente, ¿de qué sois más? ¿De Messi o R7? Uy, 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 uy. Por favor, inclínamelo. Inclínamelo, guachiturro. Es que no va a llegar, es muy lenta esta skin. Es muy lenta esta skin. No, 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 no. No puede ser. ¡Sí, sí, 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 sí! Estamos en la final, estamos en la final. Estamos en la final, Messi, 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 CR7, CR7, Messi. Madre mía el chat, Madre mía el chat, chicos. Yo solo digo algo. A los 5.000 espectadores me gasto 1.000 gemas de golpe. Y agrego a 3 de vosotros. Yo solo he dicho eso, ya está. Yo ya me callo la boquita. ¡Blockdash! ¡Blockdash en la segunda ronda! Ah, no, que es la final. Bueno, 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 voy a perder. Voy a perder, chavales, pongan GG por el chat los que crean que voy a ganar. Y poned F los que creáis que voy a perder. Yo digo que la pierdo, sinceramente. Porque no estoy acostumbrado a jugar con un cabezón como este, tío. Que está guapo, es por el año nuevo chino este dragón. Ya sabéis que lo sacaron por eso. Pero, bro, de eso a que le pongas este cabezón, es que no entro ya en los bloques. Mira, mira, voy a pasar por ahí abajo. Y es que realmente no entra mi personaje, No le da a nadie el puño bombeado. Madre mía, tío. Buenísima. Vale, se puede, se puede, se puede. Pero no se ha eliminado nadie aún. Cuidado con esto. Puñito. No, no le he dado. No le he dado. Uy, cuidado, 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 Junibuni, no me golpees. Junibuni, no me golpees. Chavales, se gana en Blockdash mi primera partida del reto de hoy, Último día de la serie. Me imagino que todos los que estáis aquí habréis visto mínimo 5 episodios, ¿no? Si no, fuera del direct. es broma, chicos, os quiero. Vale, cuidado. ¡Toma! Le he hecho pasar por arriba, chaval. No, no, increíble. Con la pedazo de cabeza que llevaba, He conseguido cruzar. He conseguido cruzar. ¡Se han muerto 4! ¡Se han muerto 4! Chavales, es mía. Es mía, es mía, es mía, es mía, es mía. No hay chance de perderla. ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡Se ha bugueado! ¡Se ha bugueado mis piernas! ¡No! ¡No, no, 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 no! Chicos, tengo que hacer el protip. ¡Ah! ¿Por qué no me ha salido? ¿He ganado? ¡No! ¿Por qué no me ha salido? ¿Por qué no me ha salido? ¡Ha ganado este ninja! ¡Maldito ninja! ¡Maldito ninja! Gracias a todos los que confiabais en mí. Hemos quedado segundos. Nos sirve para crecer con experiencia. 1500 de experiencia. Estamos a una partida y media de llegar al nivel 20. Dios mío, me va a cambiar de skin. Siento que esta skin es muy pesada y que pesa bastante. Y no sé por qué, porque todas las skins corren igual. Pero... Se me hace que corre menos. Va por la especial. Va por la especial. Va por la especial. ¿Dónde está? ¿Dónde está la especial? Debería estar ahí. Chicos, hashtag estafa. Hashtag estafa, por favor. Dámela. Voy a ponerme las gafas, chicos. Las gafas de la buena suerte. GG, gracias a todos los que comentabais. GG. Voy a ponerme las gafas de la buena suerte. Girito de 35.
sin valen, vale. Porque estos. No había especial tampoco ahí, chicos. No había especiales ahí tampoco. Madre mía, cómo huele este balón, chicos, de mal. No sé ni de dónde lo he sacado. Huele fatal. Vale, esta ruleta no merece la pena para nada. No la giréis, chicos. No os gastéis aquí vuestras gemas teniendo esta ruleta al lado que te puede tocar una skin especial. Esta de aquí hay que conseguirla, ¿eh? Última tirada y jugamos otra partida. A por mi corona número 65, creo. A por mi corona número 65. ¡No, tío! Tira la nueva, eso es lo que estoy haciendo, chicos. Venga, una más y me quedo con 4000. Me he gastado 1000 gemas para nada, ¿eh? Es que no me ha tocado. ¡No! Es que solo hay un 4% de posibilidades. Si es cierto, vale, legendaria. Recupero Finch, ah no, que me ha costado gemas. ¡Me cago en todo! Vale, chicos, me cambio de skin. ¿Qué skin me pongo? Elegid una entre las tres especiales. Elegid una entre estas tres especiales. No hay chance de elegir otra, chicos. Pues espérate. Uf, es que esta también está fresca, ¿eh? Una de estas tres, va. Yo diría que el dragón. Yo diría que el dragón, chat. Yo diría que el dragón. El dragón, el verde. Si te toca especial. Chavales, y quiero deciros una cosa. Esta cuenta, muchos me habéis preguntado a ver qué voy a hacer con ella una vez que termine la serie. Y quiero hablarlo con vosotros de cara a cara ahora que estamos en directo, ahora que nos encontramos aquí todos, tanto vosotros como yo. El moco verde, el dragón, todos queréis el dragón. Voy a ponerme el dragón, tranquilos, que es mi favorita también. A ver, muchos me habéis estado preguntando. Jombi, ¿luego qué harás con la cuenta? ¿Dejarás de usarla? Realmente tenía pensado sortearla, chicos. Pero un suscriptor me dijo ayer: Jombi, no la sortees porque, lo primero, no vas a saber quién ha apoyado la serie y quién no de los ganadores. Y lo segundo, te va a venir muy bien tener estos emotes que has conseguido en PC. Porque yo empecé, chicos, en ordenador. No tengo ninguna otra cuenta chetada. Esta es la única que tengo chetada. En móvil sí que tengo una chetada con todas las skins y tal, pero aquí no. Así que, bueno, vamos a ir jugando la partida con el dragón. Todos me habéis dicho que con el dragón. Entonces, a ver, quizá la sorteo. No lo sé, estoy viendo tanto apoyo que quizá os merecéis que os la sortee, chicos. Quizá os estáis mereciendo que os la sortee, no sé, ya. Tendré que decidirlo, no quiero hacer ilusiones, ¿vale? No quiero hacer falsas ilusiones. ¡20 splash! Ahora sí, con el dragón no hay fallo. No hay margen de error. No hay margen de error, chat. ¡Me han puesto atrás del todo! ¡Me han puesto atrás del todo! Gente, qué pena no poder jugar el torneo que había hoy, ¿eh? Pero da igual, hoy estamos enfocados en la serie. Hay que conseguir una corona. No me lo puedo creer. ¡Vamos, para vuestra casa, conejitos! ¡Vamos! ¡Patadita por aquí a este conejo! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Ahí voy, ahí voy! Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Sí, sí, una patada más, Yomi. Una patada más. Atento, chales, voy por el borde. No, voy por aquí, voy por aquí, voy por aquí. Rápido, rápido, que no se caiga. Madre mía, madre mía, madre mía. Estoy manqueando fuerte, ¿eh? Estoy manqueando fuerte, pero estamos en la segunda ronda. Let's go. Potato, potato. Chavales, ¿os acordáis de Potato? ¿Quién del chat se acuerda de Potato? La maldita skin especial amarilla que nos troleó y por su culpa perdimos. Si volvemos a encontrar alguna skin especial amarilla, la tiramos al lobby. Yo. Bro, Potato, hay que ser sinvergüenza, chicos. Es que me gustaría verle en persona, solo para reventarle, ¿eh? Solo para reventarle, chicos. Me gustaría verle en persona y decirle: Potato, te mereces lo peor en esta vida. De verdad, gente. Potato, me cayó un poco mal. Y eso que no sé ni siquiera si habla nuestro idioma, ¿eh? A ver, dadme un segundo. Segunda ronda. Botbas, no me lo podían poner más complicado, ¿verdad? No, 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 no. No la sortees, vale, bueno. Haré una encuesta después, chicos, para que me digáis si queréis que la sorteo o si preferís que me la quede para poder traeros buenos vídeos. La verdad, a mí me gustaría sortearla. Ya sabéis que con Free Fire también sorteaba cuentas. Siempre que tenía alguna cuenta comprada que no iba a utilizar yo. Pero es que esta creo que sí que la voy a utilizar. Y me trae tan buenos recuerdos, chicos, que yo creo que sería una buena idea guardarla como un trofeo de haber conseguido tantas cosas en 30 días, porque ha sido un reto histórico, ¿eh? Ha sido un reto. Hay que ganar esta corona, ¿eh? Ya veis, se ha eliminado uno, se ha eliminado dos. Chales, utilizo la táctica de la banana. No, la he tirado muy mal. La he tirado muy mal, tío. Vale, tres láseres, tres pinturitas de estas, ¿eh? No me golpees, no me golpees. ¡Vamos! ¡Vamos, qué paso! ¡Vamos! Estamos en la final. Estamos en la final. No hay margen de error. Estamos en la final, chicos. Uf. Quédate, quédate, crea grupo. Ahora creamos grupo, chicos. Ahora creamos grupo. Potatos God. ¿Cómo? ¿Cómo?
Potato es un sinvergüenza. Potato es mala gente, chicos. Dios mío, Space Race. ¿Es la final, gente? ¿O es la segunda ronda? Jumbi, ¿vas a seguir haciendo series? Sí, muy atentos al canal. Todos con la campanita activada, chat. ¡Dios mío! ¡Corre! No puedo fallar, ¿eh? No puedo fallar ni un salto. Y tengo que adivinar, no me he fijado dónde está la meta, gente. Por favor, ponedme por el chat. ¿Os habéis fijado dónde estaba la meta? ¿Estaba en el centro o en el centro salía en rojo? Chicos, por favor, decídmelo. Decídmelo, decídmelo. No me he fijado, tío, no me he fijado. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Madre mía, tío. Madre mía, chavales. Por favor, decidme si está en el centro. Medio, medio, medio. Vale, voy para el medio. Voy para el medio. Espera un segundo, espera un segundo, espera un segundo, espera un segundo, espera un segundo. ¡Llego! ¡Llego, llego, 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 llego! ¡Llego! ¡Otra vez! ¡Sí! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Vamos para el medio! ¡No vayan para el medio! ¡No vayan para el medio! ¡No vayan para el medio! ¡Se van para la derecha! ¡Se van para la derecha y se van para la izquierda! ¡Espero que no me hayáis troleado! ¡Espero que no me hayáis troleado! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Sois unos trolls, tío! ¿Por qué me habéis troleado, chicos? ¡Medio me decís todos! ¡Medio me decís todos! ¡Medio me decís todos! Vamos, vamos, a ver, se ha perdido, se ha perdido. No pasa nada. Chicos, ¿cuántas tiradas le debería dar ahora a la ruleta especial y cuántas tiradas a la ruleta épica? Vosotros elegís. Estamos en el nivel... ¡No me lo creo! Con 3000 de experiencia llegamos al nivel 20, chicos. Lo hemos conseguido, estamos a puntito de caramelo de alcanzar ese nivel. 10 tiradas. No aparecía azul en el medio, ¿en serio? Vamos, que se ha bugueado el mapa, ¿no? Salen salas, 10... 3 al especial, vale, vamos a darle 3 al especial, chicos, ahí va, Deseadme suerte, solo voy a decir algo. Estamos cerca de los 5000 espectadores. Si llegamos a los 5000 me voy a gastar todas las gemas y voy a agregar a todos los suscriptores que pueda. Si tengo 30 espacios en las solicitudes de amigos, voy a agregar a 30 de vosotros. Así que comparte el directo con tu primo, con tu prima, con tu mamá, con tu papá, con tu hermano, con tu hermana. ¿No tienes hermanos? Pues con tu amigo, con tu amiga, con tu profesor de matemáticas. Con quien haga falta para que lleguemos y te agregaré. Chicos, yo aviso. Solo voy a agregar a... Tengo 13, tengo 37 huecos, si no me confundo. Sí, exacto, 37 huecos. Pienso llenar mi lista de amigos, ¿vale? Entre los que estéis aquí en el directo. Pero antes... ¡Deja tu like! Vale, ya me dejo de tontería, chicos. Pero los que no habéis dejado vuestro like y estáis viendo el directo, me parece un poco de Potato, ¿eh? Los que no conozcáis a Potato, mejor que no lo conozcáis. Así que lo voy a ver. ¡Tirada! ¡Triple tirada! ¡Ay! Tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo, chicos. Llamamos a algún youtuber para jugar con él luego. Si queréis que venga Creative y Nachete, quien sea, me avisáis, ¿vale? Manos arriba, es la última. Me están atracando, chicos, me están atracando. Me han atracado, me han atracado. ¡El estumblero! El estumblero estaba ahí al lado. Pero no ha tocado nada. No ha tocado nada y las gemas siguen bajando. Y bajando, y bajando, y bajando, Las gemas siguen bajando. Tengo tristeza ahora mismo, Tristeza acumulada en el cuerpo. ¿Qué hago? ¿Giro otra? ¿No giro? Necesito saber vuestra opinión, vuestro punto de vista desde fuera, cómo se ve. ¿Creéis que merece la pena girar más, chicos? ¿No merece la pena? Vamos, chicos, necesito saberlo, necesito saberlo. Voy a subir una historia. Voy a subir una historia, chicos. Espera, voy a poner esto, voy a poner esto. Voy a subir una historia diciendo esto, chicos. Todo el chat tiene que poner vengan. Todo el chat tenéis que poner vengan, vengan, vengan. Sí, 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 vale, le voy a dar otra. Alguien me dice que no gire más, Vale, vamos a hacer algo, chicos. Todo el chat poned venid, 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 venid. Vengan, vengan, vengan. Chicos, poned vengan, vengan, vengan. Chavales, el chat os está hablando. Todo el mundo dice que vengáis. Os voy a dar una tiradita para los de Instagram y para que veáis la locura que se viene. Solo ved las gemas que tengo. ¡Tiradita express! Y si quieres ver que me toca, vente al directo, porque si no te lo vas a perder. Pues está hablando. ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Ay, Dios mío bendito! ¡Ay, Dios mío bendito, chicos! No, 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 no,
No puede ser, tío, no puede ser. Al lado, vale, eso me da curiosidad de saber si realmente me la pueden dar o si me van a estafar hoy como maten siempre. Va muy bien. ¡Oh, maldito dragón! ¡Maldito dragón! Me toca este maldito dinosaurio siempre, el azul, que parece que lo han metido con un pitufo y ha salido este hombre. Chicos, toca jugar partida con suscriptores. No, espera. Última partida para llegar a nivel 20. Saquen clip. Sacad clip de esto porque va a ser la última partida antes de que la cuenta de reta una gema, de sobreviviendo con una gema, llegue a nivel 20. Quiero llorar, chavales. Chicos, esto para mí es un día histórico. No me hubiese imaginado que me fueseis a apoyar tanto realmente esta serie. Y este día va a quedar grabado para la historia. Adivinad qué mapa me ha tocado. ¡Spingle Round! ¡Spingle Round, chicos! Voy a haceros el protip, para que veáis que en directo soy tan bueno como en los vídeos. ¡Vamos! ¿Habéis visto? Era todo un protip, chicos. Eso era un protip que cuando menos te lo esperas es para distraer a los enemigos, que digan, ostras, qué malo es, tío, se ha chocado. Y cuando menos se lo esperan, pum, llego y se la lío. Mira. No, nadie me llega a ganar. Llegamos los primeritos, ¿eh? Y eso que salió. Uy, pero bueno. Pero son suscriptores, serán suscriptores, chicos, porque me están metiendo la del atún, ¿eh? Me han metido una reventada. Chavales, hay que conseguir llamar al estumblero, chicos. Que el estumblero venga a jugar con nosotros ahora, creo que sería historia. Sería historia, chicos. Si el estumblero aparece ahora mismo en este directo por arte de magia. Chavales, el chat os está hablando. Sería historia, chicos. Sería historia. Yo no oigo nada. Yo no oigo nada, pero si viene el estumblero, chicos, ahora mismo hacemos historia. Soy el estumblero, sí, hombre. Y yo soy. El rubio. No sabía qué decir. ¿Vas a hacer partidas privadas? Sí, ahora se vienen. Quiero llegar al nivel 20. ¡Uy! Mapa de Hot Wheels. Mapa de Hot Wheels. Me la voy a llevar, chicos. Me la voy a llevar. Tú dices que eres malo, pero yo creo que eres pro. Gracias, amigo. Gracias por el apoyo. Gracias por decirme cosas bonitas. Se agradecen, ¿eh? De vez en cuando. Porque solo me dice mi mamá que soy bueno. Los demás me dicen que soy malo. ¿Vale? Hay que aguantar aquí. ¡Uy! ¿Qué acabo de hacer? Dios, me ha golpeado en el aire. Llego el primero, chicos. Apuestas. Apuesten. ¿Creen que sí o que no? Atentos. Izquierda, coche blanco. ¡Toma ya! Nunca falla. El coche blanco siempre está a la izquierda. Chicos, quien vaya por la derecha en este mapa es un poco de Bobby, ¿eh? La verdad. Porque en la izquierda. No, soy buenísimo. Soy buenísimo. Saltitos. ¡Pim! ¡No hay fallo, crack! ¡Levanta! ¡No! ¡Levántate! He medido mal el timing. Yo os dije que llegaba el primero. Ah, ¡uy! Hago el bug por si toca el Laser Tracer. Ah, no, que no se puede. Mejor no, aseguramos la victoria que ya no funciona el bug, chicos. Has mejorado. Muchas gracias, capo. Mira este, qué flow. Ha entrado con flow a la meta, chicos. Ha entrado así, con el coche girado. Buenísima. Toma. Chavales, se vino final en Over and Under. Esta me la llevo. ¡No! ¡Ay, qué mala suerte! Creo que llegamos al nivel aún así, ¿eh? Vale, tengo que hacer historia, chicos, ¿eh? Se puede remontar. Ya sé que no, tío. No llego. Tres partidas seguidas que quedo segundo. Y mira cómo baila Edgar. Le metí una leche. Maldito Edgar, tío. El karma existe, chicos. Sabía que esa partida era mía. Nunca he perdido en Over and Under. Ya lo sabéis que en los vídeos siempre gano en Over and Under. Pero hoy el karma me ha caído encima, chicos. El karma me ha caído encima y existe el karma, ya lo habéis visto. Juego con subs, se viene para... ¡No! Me quedan 800 de experiencia para el nivel 20. Gente, solo tenemos 63 coronas. Recordad que el reto era conseguir todas las skins y mirad, todavía nos quedan unas pocas por aquí. No os voy a mentir, chicos, mirad esto.
Nos quedan estas todas, que no quiero conseguir estas comunes porque es que son más feas que yo que sé. Al menos el boxeador fachero, eso sí. Y luego por aquí el pollito, que también me gusta, el alien que también me gusta. Y el Mr. Stumblebot no se puede conseguir. No se puede conseguir las del mundial tampoco. Este tampoco, creo, ¿no? Y este tampoco, vamos, épicas tenemos todas ya, ¿eh? Creo que los demás, esta también la dieron por un evento. Nos faltan 5 raras, como 10 o 15 inusuales. Y comunes nos faltan bastante, chicos. Pero es que... es que legendarias es muy difícil conseguirlas, chavales. Voy a hacer una rondita de saludos entre los que se suscriban y dejen su like. Ya mismo. Quien se suscriba y deje su like, le saludo ahora mismo por el chat. Mientras tanto voy a darle una tiradita en la ruleta. Vamos ya, vamos ya. Si subimos a los 5.000 espectadores, me gasto todas las gemas, os lo dije. Listo, habéis dejado vuestro like, seguro. Yo veo a 3.000 personas que no han dejado su like. Voy a empezar a llorar. Cuando pare de llorar, tiene que haberse suscrito a todo el mundo. ¿Qué pensás? ¿Que está llorando? ¡Que no, chaval! ¡Que soy buen actor! Entonces, mando saluditos, chicos, a Marlon, a Cristian, a Tony19, hermano, luego tengo moderador, a Ángelo, a Rafael Gamer, a Ernesto, a Guadela, José, a Samuel, que son los últimos suscriptores y los que han dejado su like, a María Rosa, Kevin, Natalia, Tiago, Maribel, María Ángeles, Gerardo, Adrián, Marcelo, Gabriela, Ana, José, Ernesto, Nico, Pedro, España, Escuela, Alex, Pip, y ya está, chicos, ya está. Demasiado por hoy, tiramos la ruletita, historia. No, igual vuelve, igual da toda la vuelta de nuevo, a ver. ¡Eres tumblero! ¡Oh, no la tenía! Estoy en pijama. Chavales, todos por el chat, hashtag el más insano. Eres tumblero el más insano, voy a jugar con su skin. Si juego con su skin, tengo que ganar la partida. Última partida y jugamos partidas personalizadas, chicos. Lo he dicho. Última partida y jugamos partidas personalizadas. Lo dicho, dicho queda, ¿eh? ¡Buf! El Sammy Trick. Se viene Sammy Trick. Todavía jamás he hecho el Sammy Trick, ¿eh? Sería... ¡Uy! El estumblero me tiene que dar sus poderes. ¡Dale! ¡Dale! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Tío! ¡Siempre igual! ¡Siempre igual! ¡No! ¿Y esa patada, pedazo de rata? Toma, uy, casi se la devuelvo, Guau, qué pesada la gente de las patadas. Me van a dar otra. ¡Vamos! Yo criticando a la gente que mete patada. Zombie un segundo más tarde, pum, patada. Pum, patadita. Uy, voy muy potenciado, Uy, me he chocado. A ver si me puedo subir encima de esto. No, zombie, cálmate que pierdes. A ver, un puñetacito. ¡Ay, entro sin querer! Entro sin querer, realmente no quería entrar, El estumblero, WhatsApp. Chavales, me voy a poner una máscara. Voy a aparecer de repente. Y si os asusto, lo siento, ¿vale? Así que sé que soy feo, pero no tanto, ¿vale? ¿Qué pasó, mamá huevo? ¡Laser Tracer! Yo solo voy a decir algo. Samu, prepárate, porque después de este directo voy a convertirme en el mejor jugador de Stumble, guys. Chicos, pero si Samu no es el mejor jugador de Stumble... Se ha caído el dinamitrón de cabeza, tío. Se pensaba que esto era una piscina. Vale, perfecto. Se pensaba que esto era una piscina y ha dicho, me tiro de cabeza. Uy, hay que ganar, gente. Con esta subimos al nivel 20, historia de la serie. Madre mía, vale. Le damos al dragoncito, hay que esquivarles a todos. Estoy muy motivado, ¿es la final? No es la final, ah, vale, no, es semis. Es penúltima ronda. He fallado. Pensé que me iba a golpear el dragón. ¿Me llega a golpear ahí? ¿Vamos? No, tío, porque solo le da uno. ¡Que se elimina uno más! ¡Dios santo! ¡Toma! Ese se elimina. No me lo creo, Sally Brown. ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Patada triple! ¡No! ¡No! ¿De dónde ha salido ese láser? Como les toque Block Dash, dejo de jugar Stumble, guys. Como les toque Block Dash, ahora mismo dejo de jugar Stumble, guys. Dicho queda. Ah,
Aún así me fastidia, ¿eh? Me fastidia porque el Avalanche me gusta, chicos. 500 de experiencia. Creo que hemos llegado al nivel 20. Creo que hemos llegado al nivel 20. Creo que hemos llegado por fin al nivel 20, gente. Vamos a verlo en 3, 2, 1. ¡No me lo puedo creer! ¡Quedan 300! ¡Esto es una maldita! Vale, calma, calma, John, eres el estumblero. Calma, calma, calma. Vamos a hacer algo, chicos. Me voy a cambiar el nombre de la cuenta. Ese nombre ya está. ¿Me pongo este nombre, sí o no? ¿Me lo pongo? ¿Me lo pongo? ¿Me lo pongo? ¿Sí o no? Esta es la última partida, llegamos al nivel 20. ¿Me lo pongo? La... Bro, imagínate. Sí, 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 chavales. El que gane ahora en las partidas privadas le agrego, ¿eh? Así os lo digo. El que gane en las partidas privadas le voy a estar agregando, chicos. Me lo cambio. Me lo cambio. ¡Ya está en uso! ¡Pedazo de ratas! Me habéis quitado el nombre, tío. Sois unos ratas. No sé para qué espero. No sé para qué espero, tío. Por esperar me habéis quitado el nombre. No, tío, pero ¿por qué no deja? Estumblero, BTC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Miércoles. Estumblero. Sois unos ratas. ¿Alguno me ha robado el nombre? No me lo puedo creer. Mira, paso, paso, paso. Paso. No me cambio el nombre. No me cambio el nombre. Porque no soy el estumblero. Si lo fuese, me lo pondría, ¿eh? Pero es que seguro que alguno de vosotros me habéis quitado el nombre rapidísimo. Escribe estumblerito. Buah, eso está pillado fijo. Fijo. Me apuesto lo que quieras. Toma ya. Otra vez el mismo mapa. ¡Eh! ¡La skin especial morada! ¿De dónde la has sacado, amiga? Si hace rato que no sale. No, tío, ¿en serio? ¿En serio? Pero esto al estumblero no le pasa, ¿no? Pensé que si me ponía esta skin no iba a perder. Pero está pasando todo lo contrario, estoy perdiendo todo. Perdí hasta el amor de ella. Perdí hasta el amor de ella en la misma partida. No, y fallo la patada. Vale, atentos, ¿eh? Se tiene que frenar ya. Buenísima. Buenísima, no, 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 no hay quien me pare. No hay quien me pare, chicos. Ya estoy sintiendo la habilidad de él, La insanidad, uy, me han intentado meter una patada. Toma. Ay, Dios mío, bendito. Casi me eliminan de una. Necesitas más poder, vale, chicos. Este dinero da tu insanidad en 3, 2, 1. Gracias, ya la he obtenido, chicos, ya la tengo. Ya la tengo, ya tengo la insanidad. Solo falta que dejéis vuestro like vosotros en el directo. Solo necesito vuestro like, chicos. Somos casi 5.000 personas viendo historia. Viendo el día final del reto. ¡Hostia! ¿Qué es la final? ¡Es la final, chicos! ¡Es la final, ¡Vamos! ¡El mejor mapa de la historia! ¡Oberon Under! ¡Uy, Oberon Under! ¡Vamos! ¡Pa tu casa, crack! ¡No! 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 ¡Pedazo de ratones! No llego. Ah, no, es segunda ronda, es segunda ronda. John B, tío, estás emocionadísimo. Vale, si llego a la final ya, ya creo que puedo subir al nivel 20. Y sería la última partida, ¡Bame! ¡Bame! ¡Aguameyang! ¡Mbappé! ¿Pero qué haces, conejo pesado? Ese me está molestando, Vale, esquivo, 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 golpeo, esquivo, golpeo. Atento, chicos, va a tirar un plátano. ¡Lul! ¡Se ha quedado para atrás! ¡No! ¡No! Vale, pillo el booster. Adelanto al dragón, adelanto al dragón. Huye al dragón, al Superman. Estoy tan nervioso que no sé ni lo que digo. Madre mía, vaya salto metido. ¡Si entro el segundo! Nada mal, Nada mal, para los que no confiabais, chicos. Entro el segundo. Yo con mi mano, esos son dos. Vale, ya me suscribí, dejé mi like. Grandes, 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 chicos. Vale, pues toca celebrar la subida al nivel 20 con una victoria y mi corona número 64. Los Temple, venga, venga, venga. Sí, 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 esta es la mía, esta es la mía, esta es la mía, chavales. No hay otra opción, esta es la mía. Quien me meta una patada le baneo la cuenta. ¡No! 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 Por favor, que se choquen.
¡Vamos! ¡Sí llego! ¡Sí llego! ¡Sí llego! ¡Sí llego! ¡Adelanto a esta! ¡Adelanto a esta! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Maldición! ¡No! 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 ¡La tenía, tío! ¡La tenía, chicos! ¡La tenía! ¡La tenía! ¡La tenía! Todos por el chat, caritas de payaso, chicos. El emoji de payaso. Esta era la mía. Esta era la mía, chat. Pero atentos a esto. ¡Vamos! 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 Tenemos el nivel 20, nivel máximo en Stumble, guys. Día número 30. Lo tenemos, chicos. Lo tenemos, nada más que añadir. Toca girar ruletitas y jugar con suscriptores. Solo me faltaría ahora para quedarme satisfecho. Sé que no he conseguido las 100 coronas, pero solo me faltaría esta nueva skin especial. Es lo único que le pido a Stumble, guys. ¡Toma! 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 Chavales, me he muerto. Me he muerto, me hice la morición porque, de verdad, lo que acaba de ocurrir... no me entra en la cabeza. ¡No me entra en la cabeza! Voy a darle otra y me voy a dar la vuelta. Decidme por el chat qué ha tocado. Yo no quiero verlo. Decidme por el chat lo que toque, ¿vale? Decidme qué ha tocado. Si toca la especial, decidme la verdad, ¿eh? No me troleéis. ¿Qué ha tocado? Me voy girando, voy a ver el chat solo. ¿Qué ponéis en el chat? ¿Qué ponéis en el chat? ¿Qué ha tocado? ¿Dragón? ¿Dragón? ¡Venga ya! ¿Un inspector, tío? El primer comentario que leo, dragón. El segundo, dragón. Digo, ¿habrá tocado el dragón? Un detective. ¡Un detective! No lo vais a ver, chicos. No lo vais a ver, no os dejo verlo. ¡Qué es broma! Míralo, míralo, míralo con tus ojos. Míralo con tus propios ojos. Dame una legendaria al menos. Sigue, sigue, sigue. El estumblerito. Ah, el Yeti este. Duplicado. Vale. Se me va a ir la cabeza. ¿Lo hago? ¿Lo hago? ¿Sí o no? ¿Sí o no, chicos? ¿Sí o no? No miro, vale, no miro. Me doy la vuelta. Me doy la vuelta en 3, 2, 1. Me pongo las gafas y me quedo así, ¿vale? Con los ojos cerrados, os lo prometo. No estoy viendo nada, estoy mirando hacia la... Bueno, estoy con los ojos cerrados prácticamente, creo que se me verá desde la cámara. Pero estoy mirando hacia la pared. Voy a ver esta. Una épica, vale. Da igual. Continuamos, continuamos. No va a ver nada, ¿eh? Ojos cerrados. Me tapo los ojos. La, 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 la. En un mundo muy lejano, yo llegué con la mano y le di a un marciano y me tocó una especial. Pero no sé lo que está tocando. Lo más seguro es que me toque todo épicas, porque la legendaria te la dan de vez en cuando. ¿Y sabes qué? Que la especial no te la dan, porque la estafa de Stumble Guys es así, ya. Yeah. Yeah, yo te la clavo, estoy subiendo como espuma, dándole la cara de... Me aburro, chicos, quiero ver ya. Ya necesitaba ver, necesitaba ver, me estaba agobiando. Te tocó el legendario, te tocó el dinamitrón, legendaria, el dinamitrón. ¡Uy! ¡Uy! No ha tocado especial, ¿no? Estáis poniendo que ha tocado el moco verde, otros el dinamitrón, esos que no ha tocado. Si no, estaríais diciendo todos la misma, chicos. ¿Ha tocado, no? ¿Ha tocado o no ha tocado? Especial, 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 especial. ¡Ha tocado especial! Os sentiréis bien ahora mismo. Os sentiréis bien. ¡Maldita sea la hora en la que os creo! La siguiente tirada se va a dar así. Con gafas incluidas. ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Me vuelvo loco, chaval! ¡Me vuelvo loco, chaval! ¡Me vuelvo loco, chaval! El baile insano, chavales, no existe. ¡Venga pa' acá! ¡Diamante pa'l free! ¡Lo tenemos! ¡Vamos allá! No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Es el mejor día de mi vida. Es el mejor día de mi vida.
Es el mejor día de mi vida, chicos. Esto que acaba de ocurrir, el chat está a reventar. Esto que acaba de ocurrir no tiene ningún tipo de sentido. Voy a subir una historia a Instagram, chicos. Esto lo tienen que ver por ahí, Lo tienen que ver por ahí. Lo tienen que ver por ahí, tienen que verlo. Voy a subir eso así. Esqueletillo dragón, subo la historia a Instagram. La gente va a venir a ver el directo debido a que no se lo esperaba nadie. Yo creo que me tocase el esqueletillo dragón, chicos. Dios mío, no me lo creo, igualmente ya lo tenía yo. No me digas eso, bro, porque me desilusionas, ¿vale? Decidme, muy bien, Jombi, eres el único. Es esa skin, solo la tienes tú. Chicos, tenemos la skin más especial y exclusiva hasta la fecha de StumbleGuys, porque acaba de salir hoy y no creo que lo tenga mucha gente, ¿verdad? Ya no pienso girar esta ruleta más. Guardamos esas gemas para próximas ruletas que vengan en la próxima actualización con el nuevo mapa. ¿Queréis que juegue el nuevo mapa? Voy a intentar entrar al nuevo mapa, chicos. Ya sabéis que lo he jugado. Es más, mirad esto. Ah, no, no lo vais a poder ver. Vale, da igual. Bueno, ya sabéis que lo he jugado. He subido vídeos incluso jugándolo. Incluso lo he jugado en directo ese mapa. Eres el único que lo tiene. Ay, me gusta. Eso es lo que quería ver, chicos. Casi toca de nuevo, Casi toca de nuevo. Bueno, ya acabamos de llegar a un nivel de epicidad, que esto ya es insuperable. Después de esto, lo próximo que tengo que hacer es dar 3 voltenetas en el aire y comerme un moco así mientras gano una partida con MTM Samu en un torneo de 1 millón de gemas. Eso es lo próximo ya para el directo siguiente. Y esto es historia, chavales, esto es historia, no tengo palabras. Partida personalizada con amigos. Hemos llegado al nivel 20 y justo conseguimos la nueva especial. Mejor no podría haber salido. Ahora tiene que darme el dinamitrón. Voy a hacer una cosa. Por cada partida personalizada voy a agregar al suscriptor que gane, a uno de vosotros. Y giraré una ruleta. Me va a tocar la especial. Me va a tocar la especial. Me va a tocar la especial, chicos. Os lo digo. Ice. Ya estoy acostumbrado a las estafas. Chicos, partida con suscriptores. Yo voy a ir con la nueva skin especial. Yo no digo nada. Si alguien sabe crear mapas hackeados, que los cree. Quiero jugar un mapa hackeado con suscriptores, chicos. Pero bueno, este lo voy a crear yo y luego me creáis un mapa hackeado. Entrad 998777 como Vegetita 777. Ahí lo tenéis. Entrad de una. No hay fallo. Al toque, mi rey. Vamos, 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 vamos. Chicos, se viene. Voy a empezar a agregaros a todos y cada uno de vosotros. Os empiezo a agregar en breves. Vamos, 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 vamos. Vaya emoción, Vaya emoción de reto. ¿Cómo terminamos el reto una gema? Esto no tiene sentido. Por cierto, estoy en la región de Europa, que igual a muchos veis que no os deja entrar. Es porque uno, se llena muy rápido porque estamos muchos en el directo. Y porque dos, un momento. Super slide. Gente, una pregunta. Creo que este, no es por ser flipado, pero creo que es el directo de habla hispana más visto de StumbleGuys. ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Alguna vez habéis visto un directo con más de 5.000 personas de StumbleGuys? Yo jamás, yo jamás. Y sé que en Twitch es más complicado, que por cierto, yo hago directos en Twitch todos los días. Que vosotros os pensáis que este es mi primer directo, pero no, yo hago directos en Twitch todos los días, solo que no aviso nunca porque es como una cuenta que tengo escondida para grabar y que nadie me conozca, ¿sabes? Para poder hacer directos sin que nadie sepa que yo hago directos. Y me llamo JohnBTC en Twitch, así que si utilizáis Twitch, id a seguirme. Tengo 7.000 seguidores, creo. Pero es un secreto, chicos, no se lo podéis contar a nadie. Ahí hago directos casi todos los días de StumbleGuys. Pero solo solemos tener 100 espectadores, ya que es un secreto que no quiero que lo sepa la gente. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Clasifico! ¡Clasifico! ¡Clasifico a la siguiente ronda! Chicos, un mapa hackeado. Estás en región Europa y no me deja entrar. Da igual, eso es porque se ha llenado muy rápido la sala. Chicos, vamos a jugar un mapa hackeado después de este, ¿Quién sabe crear mapas hackeados de aquí? ¿Quién tiene el hack de StumbleGuys? Y luego vamos a jugar un par de partidas más para llegar a las 80 coronas, aunque sea, y terminar bien el reto. Y el dinamitrón hay que conseguirlo, recordadlo, gente. Vamos, Laser Tracer, hay que ganar, Hay 3 personas con la misma skin que yo. Eso significa, bueno, 2. Eso significa que no van a saber quién soy. Y que quizá mete empatada al que no es. ¡Ojo, el capibara! Chicos, ¿tenéis el capibara? Atentos a esto. Uy, casi le golpeo, ¡Está el estumblero! ¡Está el estumblero! ¡Mira el estumblero! ¡Eh, amigo! ¡No, estumblero! Vale, se ha eliminado. ¡Se ha eliminado 3! ¡Toma ya! Me alejo de la multitud.
Me alejo de la multitud. Esquivo, esquivo. Salto. Uy, esquivo. Por favor, que no me golpeen. ¡Vamos! Por favor, que se elimine uno más. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Uno más, uno más, uno más. No, cuidado, cuidado con el plátano. Madre mía, chicos. Madre mía, no sé por dónde vienen los láser ya, se tienen que eliminar dos. No, 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 hay mucho láser. Vale, he estado en peores situaciones. Yo creo que la puedo ganar. ¡Vamos! Estamos en la final. Estamos en la final. El que gane esta sala, obviamente, si soy yo, pues no agrego a nadie. Pero el que gane esta sala la agrego, así de claro. Así de claro, gente. A ver quién se la lleva. Uf. Estoy nervioso, Estoy muy nervioso, chicos. Y vamos a hacer algo. Voy a sortear. Buah, tengo una idea increíble, chicos. Tengo una idea. ¡Qué idea increíble! ¡Qué idea increíble, chicos! Na, 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 brutal. Brutal. Voy a sortear después. ¿Qué oferta os gustaría que sortease, chicos? ¿La de 15 dólares? ¿O cuál? Vale, buah, 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 va a ser brutal, va a ser brutal. Tengo una idea increíble, chicos. ¿Queréis que os sortee la nueva oferta de 5.000 gemas y el dragón? La voy a sortear entre los 4.000 que estáis en el directo. No os vayáis porque se viene ahora sorteito, ¿vale? Voy a comentarle una cosa a un amigo mío y que me ayude porque lo hacemos todo el sorteo con todos los que os apuntéis, ¿vale? ¿Vale? Buenísima. Let's go. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Se viene sorteito, gente. Os dije que os iba a dar algo a los que vinieseis a ver el directo, pero no os imaginabais que tanto. Sí, ¿queréis la oferta? Vale. Chicos, ¿tenéis todos la oferta en vuestra cuenta o alguno se la ha recargado ya? Si todavía no te la has recargado, te la recargo yo. No recargues. Os la voy a recargar a un par de vosotros. Pero atentos, después de esta partida. Después de esta partida, dadme un segundo. Igual me elimino, igual me elimino. Igual, no, 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 no me elimino. Sí, 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 no la tengo, perfecto. Si la tenéis, no participéis en el sorteo. La de 5.000 gemas que ha salido hoy. Si la tenéis, por favor, no participéis porque quiero dársela a alguien, pues que no la tenga recargada, obviamente. Y le doy el dinero o me meto en su cuenta y se la recargamos en directo. Él elige, chicos. Se viene. ¡Toma! ¡Uy! Me la voy a llevar esta partida 100%, ¡Toma ya! El dragón se va a mimir, Viene zigzag. Viene zigzag. Está tardando mucho. Viene zigzag. No. ¡Uy, uy, uy! Estoy out. Estoy out. Vale, 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 vale. Bien. Patadita por aquí. ¡Fua! Gente, tengo que ganarla, Os lo prometo. Vamos a hacer ese sorteo ahora mismo. Vamos a hacer ese sorteo ahora mismo. En los próximos 15 minutos os tendréis que apuntar todos al sorteo. Buah, no se me había ocurrido antes, tío, que os podía regalar esa oferta. Yo estaba pensando en sortear la cuenta esta, pero es más fácil, os sorteo la oferta a un par de vosotros, que vale 15 dólares más o menos, o 20. Y... ¡Uy! Ya está, chavales, ya está, 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 ya está. ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Qué bueno soy! Antes no me pasaba el zigzag, ahora sí. ¡Pam! ¡Perfecto! ¡Doble patada! Otro zigzag va a venir, ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué es lo siguiente que viene? Me ha intentado abrazar. ¡Vamos! ¡Hermano, que voy a ganar! Nunca había jugado tan bien en... ¡No! Casi lo golpeo, casi lo golpeo, casi lo golpeo. Vale, por favor, ¿qué bloques vienen? ¡No! ¡Uy! La suerte, chavales. La suerte, se elimina, se elimina. ¡Se elimina y me la llevo la final! ¿En serio he ganado yo? Rompiéndola, mi bro. Orla, muchísimas gracias, hermano, por estar por aquí. De corazón, hermano, gracias por pasarte. Chavales, voy a hacer el sorteo. Dadme un segundo, me muteo en el directo. Me muteo en el directo, chicos, dadme un segundo, por favor. Me voy a mutear en el directo 3 segundos y hacemos el sorteo. Chicos, ya está, el sorteo se está preparando. En 10 minutos después de esta partida podréis participar por la nueva oferta que yo ya le compré, que es una oferta que te da 5.000 gemas. Mirad más, la voy a buscar en el móvil, chicos.
esa oferta. Chicos, esta oferta, mirad. Esta oferta de aquí, chicos. Voy a intentar buscarla en mi móvil, ¿vale? Atentos, me meto en Stumble Guys en mi móvil. ¡Fua, chaval! ¡Mira cuánto vale la oferta! Mirad esto. Mirad esto, chicos. ¡Joder! Es que me están llegando WhatsApp, chicos. Mirad esto, ¿eh? Esa de ahí, la del dragón, la de 17,99. Os la voy a estar regalando uno de vosotros a continuación. Solo si me conseguís... No, solo si conseguís llegar a los 3.000 likes. Venga, quedan 500, chicos. Y la sorteo ya. Yo ya la tengo, vale. Pues si la tenéis, os dejo elegir otra oferta. Pero que no se pase de los 50 euros, ¿vale? Os intentaré recargar esa, porque la mega oferta solo recargaría una. Prefiero recargar a 3 suscriptores esa oferta de vosotros. Y estamos 4.000. Pensad que os puede tocar fácil. No van bromas. Os puede tocar fácil. Así que, chicos, a continuación os explico cómo hacerlo. Hago el sorteo entre los que estáis aquí en el directo y ya, ¿vale? Entre los que estáis activos con vuestro like, lo hago. Vamos a crear otra partida personalizada. Chicos, esperad. Vuestra ayuda. ¿Partida personalizada o juego yo una partida sola? Elegid una partida con suscriptores y agrego al que gane, o juego yo una partida yo solo para conseguir mi corona número 64. Elegid, elegid, por favor. ¿Partida personalizada o partida normal para llegar a la corona 64? Elegid personalizada, personalizada, con subs. Todos queréis con subs, pero pensad que yo quería llegar a las 100 coronas y creo que no lo vamos a conseguir, ¿eh? Personalizada, personalizada, va, venga, va. Todos queréis personalizada, chicos, pero antes... Antes ya hemos conseguido esta skin, así que no va a gastar más gemas. Vamos a girar una de pinchas. Una ruletita de pinchas, gente. Uy, va muy bien, ¿eh? Uy, qué pena, brother. Quiero el dinamitrón, solo quiero esa, por favor. Solo quiero esa. Vale, chicos. Uf. Otra tirada. Bien. Bien. No. A uno. A uno. Con suscriptores. Va, vamos a dar una partida con suscriptores. Chicos, necesito a alguien que sepa crear un mapa hackeado. ¿Cuántos de aquí sabéis crear un mapa hackeado? Como alguien que sepa crear Lavaland, Honey Drop y Bombardeo. Tres mapas que actualmente no se pueden crear en mapas personalizados, pero que si tenéis un hack os lo podéis crear. ¿Quién de vosotros sabe creármelo, chicos? Jumbi, sortea la oferta a 50 personas. A ver, chicos, si sorteo la oferta a 50 personas, voy a hacer cálculos, ¿eh? Pero me quedo pobre. Me quedo pobre y no podría... me tendría que vender ahora mismo, yo qué sé, el móvil. 50 por 17,99 dólares. 900 dólares, chicos. Voy a sortearla a 3, 4, 5 personas, ¿vale? La oferta. Daré los ganadores después. Entonces, ahora a continuación hacemos el sorteo entre vosotros. Una pelota en el mapa. Eso es, eso es, eso es. Vale, pues cread una sala y pasad el código, chicos. Una sala hackeada. Que sea Honey Drop, Lavaland y Bombardeo. Esos tres mapas. En el orden que he dicho. Honey Drop, Lavaland y luego Bombardeo en la final. O al revés, como queráis. Y de 32 personas. Y pasáis el código por el chat, por aquí, chicos. Quien sepa crear un mapa hackeado, que me pase el código ya. Vamos, 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 guachos. Vamos, 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 Tilín. Vamos, Tilín, vamos, Tilín. Vamos, Tilín, vamos, Tilín. Estoy nervioso, Estoy nervioso, no sé qué va a pasar ahora mismo, No sé qué va a pasar. Uy, ¿se ha petado esto? ¿Qué es esto, bro? Ahora, 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 ahora. Ahora, 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 os veo bien, os veo bien, os veo bien, os veo bien. No, no me creo todos los códigos. 10, 20, ese sí me lo creo. Ese sí me lo creo, puede ser un mapa bugueado, chicos, vamos a ver. 10, 20, no, 20. Pensad que estamos en 91, 91. Estoy en región Europa, chicos, pensad eso, por favor. Tampoco. 91, 91, no, 14, 74. 14, 78, perdón, a ver. 601, pensad que estoy en región Europa, chicos, por favor, creadla en región Europa. 301. A ver, estáis todos creando mapas hackeados, increíble, ¿eh? Al mismo tiempo, además. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ojalá te salga algo, ojalá que sí. John, ¿será cierto que Convid vendrá a México? No lo sé, mexicana, verdaderamente no lo sé. Ojalá que sí. Y que venga a España también. 9522. No me deja entrar. ¿Será que soy hacker yo aquí?
451. No os inventéis números, por favor. Que estáis metiendo el chat a números y no sé cuál es verdad y cuál no. 2014. Vamos a ver ese. 2014, chicos, mapas bugueados. Esto me gusta mucho, jugar mapas bugueados con suscriptores. 1221. 1221. Bien, lo tenemos, chicos. 1221. Es Renzo el que lo ha enviado. Perfecto. Perfecto, Renzo. Muchísimas gracias, amigo. Muchísimas gracias. Johnny Caja lo ha enviado. Vale, Renzo. Muchísimas gracias. Este es un amigo mío, chicos, el que ha creado el mapa. Así que entrad. Se ha llenado. Iníciala. Chicos, mapas bugueados en Stumble Guys en directo. Vais a ver algo histórico ahora mismo. Primera vez que en directo se juega un mapa bugueado. Madre mía, guacho. A ver. Iníciala, Renzo. Iníciala, no te lo pienses. No te lo pienses dos veces. Iníciala. Y le damos ya. Primer mapa bugueado. Uf. ¿Me regalas la oferta? Ahora la regalo, chicos. En los próximos 5 minutos se hace el sorteo. Entre los que estáis aquí viendo el directo. En los próximos 5 minutos se hace el sorteo, chicos. Estoy muy tenso, Estoy muy tenso. Vamos, ya está. Empezó. Prepárense, amigos. Amárrense los cinturones, que vamos a despegar. Esto empieza y continuamos con el reto de solo una gema. Pensad que es el último episodio, en vivo y en directo. En riguroso directo, guachos. ¡Mírate esto! ¡Me han colocado abajo! ¡Qué mala suerte! Vale, chavales, voy a hacer un truco, atentos. Aquí se van a caer todos, así que voy a bajar a la capa de abajo. Va a caer a esta capa de aquí, chicos, porque si no se van a caer todos. Y voy a quitar todo de aquí, para que los que caigan no caigan por aquí, ¿vale? ¡Maldito! Vale, me dejo caer. Bien, vamos, he clasificado, os lo digo, lo tengo todo controlado. 32 personas en Honeydrop. 32 personitas en Honeydrop. Madre mía, como nos salga bien, Como nos salga bien, esto me vuelvo loco. Chicos. Vamos. El avalanche va a ser complicado, chicos. Va a tener que meter puñetazos, Voy a tener que meter... ¡Uy! Casi me caigo. ¡Atentos! ¡Toma! ¡Dios mío! Estoy fuera. Vale. Tengo que hacer historia, chicos. Tengo que ganar contra suscriptores pros. Atentos. Un puñetazo hacia la lava. No, maldición. No, atentos, Tengo todo controlado. Ahora me quedo aquí y aquí nadie me puede tirar, yo creo, Me coloco aquí contra esta pared, ¿vale? Y ahora lo golpeo yo de nuevo. ¡No! Va a intentar empujar. Vale, chicos, tengo que alejarme de todos. ¡Pum! Patadita, para distraer un poco. Subo a la parte más alta. Vale, estoy en la parte más alta. ¡Toma ya! Vale, aquí nadie me puede tirar abajo. ¡Toma ya! Doble puñetazo. Chavales, me van a empujar. Están todos contra mí. Gracias, Francisco, por el miembro del canal. Lo siento, no puedo leer el chat. ¡Vamos! ¡Estamos en la final, chicos! De Arbok, bienvenido. Muchas gracias por pasarte por el directo. Francisco Javier, gracias por estar por aquí. Tú también. Muchísimas gracias. Vale. Se palpa la tensión. Segunda partida con suscriptores y el que gane le agrego. ¿Y sabéis qué es lo peor? Que estoy ganando yo. He ganado la primera y ahora tiene pinta de que la voy a ganar, No quiero que suene raro. pero creo que me la llevo. Fuera broma, chicos. Puro bromas, parece que me la voy a llevar, ¿sí o no? Chavales, se viene el sorteito de la nueva oferta de Stumble Guys. Para participar, solo hay que estar viendo el directo. Ahora doy los ganadores. Madre mía, cuántas bombas. Estoy fuera. ¿Qué acabo de hacer? Acabo de saltar en el aire. Vale, me alejo. Yo no me colocaría aquí porque, fijaos, ya venía uno a golpearme, ¿habéis visto? Cuidado que no me hagan body. Mira cómo viene el boxeador. ¡No! Entre dos, vale, pues chicos, el que gane le agrego. Yo me suscribí, dejé mi like, muchísimas gracias, chicos. Ya sabéis que esto va a ser totalmente aleatorio entre los que estáis viendo ahora mismo el directo, los que os quedéis ahora, cuando haga el sorteo. Se sorteará y os la recargo si queréis ahora en directo, si me pasáis vuestra cuenta, ¿vale? Al ganador. Ganador o ganadora. Venga, va. Dime que sí.
Dime que sí. Yo opino que gana la bandida, ¿eh? Va sigilosamente por ahí, pasa desapercibida y se la puede llevar, ¿eh? Ahora, fuera bromas, se la puede llevar. Se la puede llevar fácil, chicos. ¡No! ¡Cuidado! Es que eso es un rata. Creo que va a ser una final muy tensa. Va a ser una final de 1 vs 1. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pedazo de salto! ¡Vamos! No, tío, el de la banderita de España se elimina. ¡Metidle un puño! ¡No, la bandida fuera! ¡Uy! Casi, casi, casi muere. Yo quiero participar. Calma, 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 gente. Calma, calma, calma. Que es el primer directo que hago de StumbleGuys en mi vida, aquí en YouTube. Y quiero daros esa recompensa por haber apoyado tanto la serie. Os dije que iba a hacer algo o un sorteo. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Sí! ¡A tomar por saco el pesado ese! ¡A tomar por saco el pesado! A mimir, a mimir. A ver quién gana. 1 vs 1, chicos. 1 vs 1. Robot o dragón. Apuesten. ¡Uh! ¡Ha ganado Tony19, mi amigo! Tony ya le tengo agregado, ¿no? No le tengo agregado, chicos, creo que no. Pasadme el nombre por el chat. Escribid Tony19/YouTube por el chat, lo copio y lo pego y le agrego. ¿Le tengo agregado? No sé si le tengo agregado, ¿eh? No sé si le tengo agregado, realmente no lo sé. Vale, chavales, se viene el sorteo. Ya está. Os aviso, ¿eh? Preparaos. Dadme un segundo, me muteo. Vale, chicos, ya están realizando el sorteo. Todavía quedaos por aquí porque todavía no he apuntado a ninguno de vosotros. Así que id preparándoos. Voy a darle una tiradita más a ver si nos toca una skin especial. Voy a darle una tiradita más. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Casi me toca el dinamitrón! Vale, chicos, ya lo tengo. Siguiente tirada. Y se viene. Yo quiero participar. Vale, chavales, es que a ver, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo con un método de sorteo, ¿vale? Porque para poder saber quiénes estáis viendo. ¡Nueva skin! ¡No teníamos al demonio! ¡No teníamos al demonio rojo! Vale, chicos, no teníamos al maldito demonio rojo. Voy a hacer algo. ¿Qué skin os gusta más? ¿Esta de Neon Best o esta de aquí? Fua, realmente el esqueletillo está muy bueno, ¿eh? El dragón esqueletillo está muy bueno, chicos. Está muy bueno el dragón esqueletillo. Va, venga. No sé cuál de los dos. Venga, este. Voy a darle. Chicos. El esqueleto. Voy a darle la última partida. Y si la gano, se realiza el sorteo entre todos los que pongáis participo por el chat. Yo mismo, chicos. Poned participo y... deseadme suerte. Si gano esta partida, se sortea ya la primera oferta, gente. La primera oferta de este directo. Es que es la única forma que tengo de saber quiénes podéis participar. Va a ser ahora, os lo voy a explicar cómo hacerlo. Obviamente, a ver, aunque pongáis participo, chicos, ahora os explico, ¿eh? Participo. Gracias a todos, gracias por esos 3.000 likes y por pasaros por aquí por el directo. Chicos, os voy a preguntar una cosa. Si queréis que haga un directo semanalmente por el canal este o por el canal de YoMetete Juega, apoyad mucho este directo. Y es que me está motivando a hacer más directos por aquí, ¿eh? Pero recordad que yo por Twitch hago directos de StumbleGuys todos los días. Bueno, casi todos. Igual a la semana hago 4 o 5 directos, ¿vale? 2 días descanso y quizá no hago directo. Pero todos los vídeos que veis en YouTube míos, todos, sobre todo los de YoMetete Juega, ¿dónde creéis que los grabo? En Twitch, los grabo en Twitch. No voy a llegar. No, esa patada, qué mal. No, uy, chaval, casi me caigo. ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Vamos! Así que eso, me estoy replanteando hacer directos en YouTube aquí o en YoMetete Juega todas las semanas de StumbleGuys, ¿eh? Ya sabéis que yo únicamente subo Stumble
Chicos, si llego a la final y la gano, se sortea ya. Si llego a la final y la gano. ¿Vale? Un momento, Bro, quítalo de correo electrónico, porfa. Deja simplemente lo de nombre de StumbleGuys y céntralo todo en el medio. Toda la encuesta, céntrala en el medio, porfa. No la dejes ahí en la esquina. Vale, chicos, ya está. ¡Uy! ¿Qué hago? ¿Qué hago? No me acordaba que era una partida. Ostras, tío, estoy pensando en el sorteo y en ver quién va a ser el ganador. Y se me había olvidado ya por completo que estaba en una partida, Bueno, aunque no la ganes, haz el sorteo, chicos, ya está. Dicho y hecho. Ya está, Aunque creo que puedo remontar, ¿Cuántos estamos aquí? ¿16? Vamos, que hay 16 personas por delante de mí. Bien. Bien. Let's go. Cuidado que llego, Cuidado que llego. Madre mía, pero ¿qué acabo de hacer? No, aún llego. Nah, F en el chat. Así que, chicos, se viene. Vale, gente, voy a ver esta final y empieza el sorteo. Ya está. A ver cómo lo puedo modificar. Ahí lo tengo. Uf, se vino. Se vino, chicos. Vale, voy a necesitar que os apuntéis ya todos al sorteo. Voy a poner esto por aquí. Editar. Y así puedo sacar los ganadores. Espero que participéis todos, chicos. No perdáis esta oportunidad. Es única, es la primera vez que hago un sorteo tan tocho así. A ver cómo hago esto. Uy, chaval, a ver cómo lo hago. Disposición. Borde, fondo. Adaptabilidad. Vale. Ya está, gente. Ya lo tengo ready. Voy a poner esto así. Voy a poner esto así. Actualizamos. Y ya os podéis inscribir, chicos. Ya os podéis inscribir. Tres, dos, uno. Os podéis inscribir, chicos. Voy a hacer algo. Voy a explicaros rápido cómo inscribiros. Nueva pestaña. Gente, para participar en el sorteo, que lo vamos a hacer en riguroso directo ahora mismo, necesito que rellenéis un formulario para saber quiénes sois y para poder contactaros. Entonces, buscad Pinky Master, ya sabéis que es mi página donde os subo los mods y todo eso. Buscad Pinky Master en Google, meteos aquí y he subido una encuesta donde aquí pone sorteo gemas YonBTC directo. Meteos todos ahí y ponéis vuestro nombre de StumbleGuys, por ejemplo. Yo me llamo YonBTC, pongo YonBTC y vuestro correo electrónico, ¿vale? No sé qué, @gmail.com. Vuestro correo electrónico, el de vuestros padres, el que queráis. Y lo enviáis. Y ya me vais a salir a mí todos los que hayáis participado en el sorteo, ¿vale? Así que todos a entrar. Ahora mismo os paso el enlace en el chat del directo. Todos ahí dentro. Lo tenéis en el mensaje fijado, chicos. El sorteo lo tenéis aquí. Madre mía, se va a liar, se va a liar. Apuntaos todos, chicos, apuntaos todos. Y saco ya el ganador, ¿eh? Dejo 5 minutos. Sorteo, ahí lo tenéis, chicos. Fua, chaval, vais a ser muchos, vais a ser muchos. Vais a tirar la página, sinceramente. Pero bueno, es la única forma que tengo de que os apuntéis todos y que os pueda contactar por Gmail para que os pase el dinero, ¿vale? O os recargue la oferta. Entonces, chicos, ahora mismo, en el directo, los que estáis viendo el directo, en el chat tenéis aquí un apartado donde pone sorteo, ¿vale? Arriba del chat, lo estáis viendo aquí, ¿verdad? Mirad, lo estáis viendo aquí. En este apartado de aquí, pincháis en lo azul, pincháis en el link y os lleva aquí. Una vez que estéis aquí, lo único que hay que hacer es... Atentos, chicos. Lo único que hay que hacer es inscribirse. Así de simple.
Ay, es que es la única forma que tenemos de escribirnos. Porque si tengo que empezar a copiaros todos los nombres, mirad, ponéis aquí vuestro nombre, StumbleGuys, por ejemplo. JohnBTC, juega y lo enviáis. Ya está. Vuestro nombre es StumbleGuys. No hace falta correo, chicos. No hace falta correo. Ahí lo tenéis. Rápido, 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 rápido. Ahí lo tenéis, gente. Si alguno sale que podéis colocar el correo, colocadlo, ¿vale? Porque con el correo se me hará más fácil contactaros. Los que no pongáis vuestro correo, poned vuestro nombre de StumbleGuys y vuestro correo, por favor. Porque así os puedo contactar mejor. Si no, me va a ser complicado contactaros. Si no tengo vuestro correo. Me cago en todo, tío. No me deja pasar esto. A ver. Vale, esto aquí. Esto aquí. Madre mía, se me está liando, chicos. Vale. Joder, bro. Vale, pues mira, da igual. Da igual. Chicos, ahí lo tenéis. Suerte a todos. Ya ha empezado la inscripción al sorteo. Suerte a todos. Os deseo suerte de corazón, mi gente. Mientras tanto, voy a ir dándole otra partida. Para participar en el sorteo. Lo tenéis en el chat. Y ya está. Voy a darle una partida para conseguir mi corona número 64. Y os deseo mucha suerte, amigos. Voy a enseñar la lista de los participantes ahora mismo. Cuando ya os hayáis inscrito todos. Estoy muy nervioso porque no sé quién va a ganar. Yo sé que muchos de vosotros os lo merecéis porque habéis apoyado mucho la serie y quizá el que gana igual es la primera vez que ve mi directo, ¿sabes? Entonces, quiero sacar un ganador aleatorio. Aleatorio, chicos. Ya os habéis apuntado, cuantas más veces os apuntéis, más posibilidades, yo aviso. Es decir, salte y vuelva a entrar si quieres volver a apuntar y tener dos posibilidades. Tenéis papeletas ilimitadas. Eso es así. Zombie, pero eso es un timo, porque igual yo me he apuntado una vez y otros han apuntado solo una. Lo único que tenéis que hacer para tener doble posibilidad, que yo siempre lo hacía en los sorteos de otros youtubers, chicos, es salir, cerrar la página, volver a abrirla y volver a apuntarte. Tu mismo nombre, tu mismo correo, y así cuando yo meta todo en el sorteados, ¿vale? En la página de sorteos, pues tú tendrás dos papeletas, o tres, o diez, o las que tú quieras. Pero importante reiniciar la página, porque si no, se te queda guardado el anterior y cuenta solo como una suscripción, ¿sabes? Bueno, una suscripción, como una participación. ¡Vamos! ¡No! ¡No llego! ¡Uy! ¡Vuelvo a empezar! No me lo puedo creer. No llego, chicos, no llego. Vale, perfecto. Suerte a todos, amigos, suerte. El sorteo lo voy a dar de mi dinero, sí. Es por el apoyo que habéis dado. Es que no quería sortear la cuenta, chicos, porque me... No, no me lo puedo creer, ya no llego. Nah, ya no llego, gente. Todo conejos en la meta, tío. ¿En serio? ¿En serio todo conejo, chicos? Ahí está. Me quedo eliminado. Todo conejitos han pasado la segunda ronda. ¿Tiene virus? No, no tiene virus, gente. No tiene virus. No tiene virus, Pinky Master. A ver, pensad que esa página, chicos, ahí subo yo los mods. Yo mismo. Con un compañero mío. Y pues ahí subo todos los mods que yo utilizo. Porque en los vídeos me preguntáis, Zombie, ¿qué mod has usado? ¿Cómo te has puesto skins? ¿Cómo has hackeado el mapa? ¿Cómo no sé qué? Y ahí lo subo. Solo que ahora simplemente es para que entréis, os apuntéis al sorteo y ya está. Así de fácil. Así que suerte a todos, mi gente. Uf, estoy muy nervioso, tío. ¿Quién ganará? Lo vuelvo a recordar, ¿vale? Para los que estéis por aquí en el directo, chicos. Estoy sorteando ahora mismo esta oferta de aquí. Vamos a sortear en total 3. Ahora estáis participando por la primera oferta. La primera oferta es esta. Esta aquí. Si ya la tienes comprada, te recargo la mega oferta. Pero mira, esta aquí, chicos. Especial Fiesta Nian, que te dan 5.000 gemas. Y la nueva skin especial del dragón que acaba de salir hoy, que está muy guapa, tío. Está muy guapa esa skin. Mirad esto. Mirad esto, chaval. El Nian Beast. Nah, está brutal, chicos. Está brutal las cosas como son. Entonces, gente, para participar, ya os lo he explicado antes, pero se lo explico para la gente nueva que llega. Tenéis aquí el chat del directo, ¿vale? Estáis viendo el directo aquí en YouTube, pim pam, tenéis aquí el chat. Entonces, entréis aquí al mensaje fijado del chat. Pincháis aquí y de aquí yo voy a sacar los ganadores. Ahora os enseño la lista de todos los que os habéis apuntado, que sois ya 1626 participantes. Y aquí llegáis y ponéis vuestro nombre, por ejemplo, si os llamáis en StumbleGuys. Vuestro nombre es StumbleGuys, ¿vale? Porque aparte de recargaros la oferta, os voy a agregar en mi cuenta de StumbleGuys, por lo cual necesito vuestro nombre. El Gmail solo es para contactar con vosotros y recargaros la oferta o pasaros el dinero. Vuestro Gmail, pepitogrillo@gmail.com. Vuestro nombre es StumbleGuys. Y enviáis, ¿vale, chicos? Solo que el Gmail tiene que ser un Gmail válido, porque si no... Si gana alguien que no le consigo encontrar su Gmail y no puedo contactar con él, daré otro ganador, ¿vale, chicos? Así que enviáis el formulario y mira, y ya está. Esta página no está cargando, no se podrá enviar. ¿No os deja enviar el formulario, chicos, sí o no? A ver, voy a enviárselo.
Vale, bro, me están comentando que no se puede enviar el formulario. No sé si... ¿qué ha pasado? ¿Han petado la página o qué ha pasado? Si me podrías ayudar con eso, bro. Vale, chicos, dadme un momento que lo solucionamos. De igual forma, ya estáis participando 1600 personas. Vamos a por otra partida. No deja, no funciona. Yo ya lo hice. Es que lo habéis petado, chicos. Habéis entrado 4000 personas, tío. Lo habéis petado. Bueno, igual, vamos a esperar y ahora participáis de nuevo, ¿vale? A los que os deje participar, seguid intentándolo. Cuantas más veces os apuntéis, más posibilidades tenéis de ganar. Más papeletas tenéis, más posibilidades. Así que eso, chicos, es la única forma. Me están poniendo todos por el chat que no se puede. Vale, pues quita el correo mejor. Vale, chicos, acabamos de quitar el correo de la encuesta para que os deje. Metid solo vuestra cuenta de Stumble Guys y os agrego, ¿vale? Y os agrego en Stumble Guys y así puedo hablar con vosotros. Vale, gente, empezamos. Salita personalizada con suscriptores. Quien gane, le agrego. Empezamos, ¿eh? Y damos el ganador del sorteo al terminar la salita. ¡Suerte a todos, amigos! ¡Suerte a todos, amigos! ¡Vamos allá! ¡Sí! ¡Vamos! No me lo puedo creer, tío. Como ganemos esta partida, como la vuelva a ganar yo, no tendría sentido. De verdad, no tendría sentido, chicos. Si gano yo esta partida ya, es una catástrofe, ¿eh? Os lo digo en serio. La han petado, me están poniendo, chicos. Estaba intentando enviarle un vídeo para que lo solucione, pero la habéis petado la página. Maldición. Habéis petado la página, chicos. Vale, pues felicidades, lo habéis conseguido. No hay sorteo. Nada, es broma, sí que hay. Chicos, de igual forma, todos los que ya os habéis apuntado, os tengo ahí. Seguid intentándolo por si se desbuguea en cualquier momento. Pero es que habéis petado la maldita página. Cayó la base de datos. Me está diciendo que se ha caído la base de datos, gente. ¿Por qué hacéis esto? Ya me ha dejado. Ya me apunté. Vale. Aún así hay gente que le está dejando, chicos. Hay gente que no, hay gente que sí. ¡Vamos a por la partida! ¡Vamos! Nos dejamos de sorteos, que estoy hasta las narices ya del sorteo. Si os deja apuntaros. Si no, no os apuntéis. Busquéis Pinkemaster en Google y ahí tenéis el formulario en la página de Stumble Guys. ¡Vamos! ¡Qué velocidad! ¡Qué velocidad, amigos! Es que yo veo que siempre MTM Samu hace directos regalando gemas a sus suscriptores. Y yo digo, ¿por qué nunca he regalado nada, tío? Soy una rata. Hoy era el día, chicos. Hoy era el día para cerrar bien el episodio. ¡Uy! ¡No llego! Vale, dime qué clasifico. Hoy era el día, chicos. Hoy tenía que haceros un sorteo, sí o sí, para celebrar el cierre de la serie. ¡Toma ya! ¡Llego el primero, chicos! Ya me apunté. Ya me dejó. Perfecto, chicos. Genial. Felicidades. Felicidades a los que ya os habéis apuntado, chicos. Si no os deja, volved a reiniciar la página. O si os deja, apuntaos todas las veces que podáis. Mira, creo... A ver... Mirad, chicos, voy a intentarlo yo. A ver si a mí me deja. Es que se peta la página, tío. Ya lo habéis petado. Vale, solo te pide el nombre de Stumble Guys ahora. Entonces, poned, imagínate, Stumblero /... No me deja. A ver, espera que cargue. Vale, se ha dejado, chicos. Se ha dejado. Ya podéis apuntaros de nuevo. Buscad Pinkemaster o en el chat, en el mensaje fijado, os apuntáis al sorteo. En total tenemos un total de 2.350 participaciones. De ahí daremos el primer ganador. Madre mía, tío, es que sois muchos, chicos. Debería de dar más de una oferta, Voy a dar tres, yo creo. Sois muchos, chicos, os merecéis más. ¡Ey, cuidado! Vale, let's go. Toma ya. ¡Uy, me lo he esquivado! ¡No! ¡No, tío! Me han golpeado entre dos, chicos. No es posible. Error 404. Ya no aparece el correo. Sí, hemos quitado el correo, chicos, porque habéis petado la base de datos. Y no, la página web no es capaz de procesar tantos miles de personas en el instante, ¿vale? Es que era la única forma que tenía yo de hacer el sorteo, chicos. ¿Vale? Ya, John, ya me inscribí. ¡Buena! ¡Suerte a todos, gente! Voy a ponerme el collar de la buena suerte. Vosotros os acordaréis de este collar, los que me sigáis desde Free Fire. Mirad esto. Mirad esto, chicos. El collar de la buena suerte que se me rompió. No sé si os acordaréis de este collar. Los que me sigáis desde Free Fire, este collar me lo ponía yo, chicos. Ya funciona. Me acaba de hablar el chico que me gestiona la web, chicos. Ya funciona la web. Ya podéis inscribiros en el sorteo. Vamos, los que faltéis por inscribiros o los que queráis tener por 10 de posibilidades, reiniciáis la página, volvéis a poner vuestro nombre, Stumble Guys, y tendrás más posibilidades. Yo lo que haré es
entre todas las inscripciones, aunque tu nombre esté repetido 20 veces, pues tendrás 20 posibilidades más que el que solo se ha apuntado una vez. ¿Cómo te puedes apuntar más de una vez? Vuelves a reiniciar la página y ahí te dejará volver a rellenar el formulario. Así de fácil, amigos. Así de facilito. Sencillito, parceritos. ¡Woohoo! Vale, gente, ya está. Ya no doy más la chapa, ya me inscribí. Os deseo suerte a todos. Estoy muy nervioso, es la primera vez que sorteo algo, chicos. ¿Te imaginas que sorteo la cuenta? Nah, es broma, es broma. Está bien haber sorteado una oferta, pero yo quiero más, quiero sortearos algo más. Ahora daremos la oferta al ganador y veréis en directo cómo se la recargo. Te amo, te amo. No me deja, ya me inscribí, ya funciona. Sí, ya funciona, chicos, ya funciona. Lo tenéis en el chat, en el mensaje fijado, ¿vale? Ahí tenéis el sorteo. Os apuntáis y ya está. Entre los que os inscribáis, cuantas más veces mejor y ya está. Me he inscrito yo poniendo un nombre falso del estumblero. ¿Te imaginas que gana ese? ¡No! ¡No hay, no hay, amigo! ¡Ay, no hay, no hay, no! ¡Retrocede! No, no, no. Buah, estos bloques son muy traicioneros, chicos. Este es muy bueno. Este es muy bueno. ¿Habéis visto eso? A los que no os deje, chicos, volved a intentarlo en un minuto. Tranquilos que el sorteo terminará en 6 minutos. El sorteo termina en 6 minutos, ¿vale? Pero luego haremos otro y otro, ¿vale? 3 ofertas en total. Para que puedan ganar más de una persona, porque es que sois muchos. Voy a ver cuántos os habéis inscrito, ¿vale? A ver, se han inscrito un total de... Dad un momento, chicos, me estoy metiendo en la base de datos de la web para ver cuántos os habéis inscrito. Code... ¿Estáis creando salitas, chicos? Vale, a ver. Ya está, os habéis inscrito un total de 3.500 inscripciones, de las cuales se repiten 900 y pico nombres, no sé cuántos. Entonces, hay 900 personas que tienen más participaciones porque han duplicado su oportunidad. Chicos, voy a hacer algo, una partida. Yo solo, una partida, yo solo, para conseguir mi corona número 64 y damos el ganador, ¿vale? Suerte a todos, tengo miedo. Os deseo suerte, quiero deciros una cosa, gente, y desde el corazón. Tranquilos si no ganáis. Habéis visto que hay mucha gente inscrita. Si no ganáis, tranquilos. Es un sorteo de muchos que vamos a hacer en el canal. Porque ya estoy viendo que, pues que no sé por qué no lo he hecho antes, chicos. Vosotros apoyáis mi contenido día a día y yo nunca sorteo nada. Luego me meto en el directo de MTM Samu algún día y de repente dice, pues damos 600 gemitas a este seguidor, no sé qué. Y yo digo, bro, tengo que hacerlo, por eso quería hacerlo con vosotros hoy. Buena, buena, buena. ¿Les voy a tirar una banana? Les voy a tirar una bananoide. A ver. ¡Pim! ¡Pim! ¡Oh! ¡Qué buena patada! Man, me la han clavado. Me la han clavado. Estoy jugando contra suscriptores. Ah, no, es una partida normal. Todos van con la misma skin. ¡Toma ya! ¡Toma ya! Cuidado. Saltamos a izquierda. Deslizamos. Y... me controlo este mapa con los ojos vendados, chicos. Con los ojos vendados me sé este mapa. Buena, buena, buena. Please, no me dejan comprar. Por eso, chicos. Por eso lo hago, más que nada, chicos. Por todos los que nunca habéis recargado dinero. Pero eso, que no rayéis, por favor, cuando saquemos el ganador. Lo quiero sacar con vosotros, pero no rayéis. Porque sé que va a haber gente que va a decir, no me tocó, me cago en tu prima, zombie, no sé qué. Y por eso no me gustaba hacer sorteos, porque en Free Fire, siempre que hacía sorteos, caía hate después. A los que no ganaban, se rayaban. No solo va a haber un ganador, así que va a haber tres. Así que calma, que si no ganáis el primero, ganaréis el segundo o el tercero. Y si no, pues os lo habéis pasado bien, habéis disfrutado de un directo. Y sobre todo, me habéis visto aquí en vivo junto a vosotros jugar, chicos. Soy Potato, Paola, espero que sea mentira. ¡Potato, te odio! Vamos, chicos, tengo que ganar mi corona. ¿Atentos? ¡Toma ya! Me la he jugado mucho. Me la he jugado mucho. Uy, me la... ¡No, no, 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 no! Vale, que no me den las bombas. ¡Uy! Cuidado, 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 amigo, cuidado. ¡Ay! ¡Ha sobrevivido! Atentos, voy a por este, voy a por este. ¡Toma ya! Hermano, el puñetazo es buenísimo en estos mapas, ¿eh? ¡No! ¡No! El karma instantáneo llegó. El karma instantáneo llegó, chicos. Me he apuntado 20 veces. ¡Lol! Estáis locos, chicos, ¿eh? A ver, yo también lo hacía, chicos. Siempre que había un sorteo de algo, siempre me apuntaba las veces que hiciese falta, de verdad. Más que nada por tener más papeletas. A ver, vale, vamos a ir sacando el ganador, chicos, del primer sorteo y ahora hacemos el segundo, ¿vale? Primera oferta, ¿a quién se la vamos a dar? Chan. Recordad que último minuto, vamos a hacer algo. 2 minutos quedan para que se termine el sorteo.
Para participar, no me deja. Me apunté 46 veces. What the fuck. Madre mía, estáis locos. A ver, chicos, voy a revisar cuántos estáis participando y damos un ganador. Recordad que para participar, último minuto, tenéis el link del sorteo en el chat. Ahí os apuntáis y ya está, ¿vale, chicos? Link del sorteo en el chat. Os apuntáis ahí, simple y fácil. Pincháis en ese link del chat y ya estaría. Vale, ok. ¡Uh! Se ha caído la página. No me deja mirarlo. Chicos, mirad esto. Se ha caído la... Se ha caído la página. Ya verás cómo nos banean. Se ha caído la página, chicos. No me lo puedo creer. ¿Os ha caído a vosotros la página también o es solo a mí? Bro, no me deja entrar. Estoy flipando. Se cayó, sí, se cayó. Se cayó, a mí no. Vale, a los que no se os ha caído, aprovechadlo, chicos. Madre mía, no me lo puedo creer, chicos. Habéis entrado 6.000... No, 3.900 inscripciones. Increíble. Vale, gente, pues voy a dar los ganadores. Voy a ver, me ha explicado cómo sacar el ganador. Mientras tanto, os creo una partida y me quedo espectador. Voy a crear una partida de 32 personas en Block Dash, 32 personas en Laser Tracer y 32 personas en Block Dash. Entrad, yo me quedo en modo espectador. Vale, chicos, pues voy a ver quién os habéis apuntado, porque ya no me deja entrar en la página. Se ha caído, se ha caído. A los que no se os haya caído, seguid apuntando, es último minuto. Pero a mí se me ha caído la página, me cago en todo, tío. Da igual, se puede hacer el sorteo, chicos, se puede hacer el sorteo. Por cierto, hemos hecho historia, gracias a todos por estar en este directo. Continuaré jugando un par de partidas más. No se cayó, no se cayó. Voy a verlo desde el móvil. A ver, están intentando solucionarlo. Voy a intentar meterme yo. Estoy metiéndome. Si me carga, bien. Si no, se ha caído. ¡Sí me deja! Chicos, desde móvil sí deja. Desde móvil sí deja, sorteo gemas y un BTC directo. ¿Vale? Voy a meter mi nombre a StumbleGuys y un BTC juega. Y correo electrónico. Voy a poner mi correo electrónico de verdad. Para que veáis. A ver si se puede inscribir alguien o no. Envío el formulario. Sí deja. Chicos, sí deja, mirad. A ver. Formulario enviado, gente. Formulario enviado, ¿vale? Ya está. Vamos a sacar el ganador. A mí sí me dejó, vale, felicidades a todos, chicos, los que os habéis inscrito, ¿eh? Primer ganador. Voy a mirar cómo se sacaba. Mientras espectéo esta partida, sacamos el primer ganador. Suerte a todos, chicos. Redoble de tambores. Cha-cha-cha-cha-cha-cha. Primer ganador de 6.000 gemitas. Voy a ver cómo se saca el ganador. Me voy a quitar los cascos. A ver. Vale. Ahora voy a enseñaros todos los que os habéis apuntado. Todos los formularios, donde hay que darle, esperad. Ah, vale, que me he eliminado yo. Da igual, da igual, da igual. Todos los formularios, vale. Aquí me deberíais de salir todos inscritos. Let's go, gente. Me habéis hecho muy feliz hoy, ¿eh? Terminando la serie así. No me lo puedo creer. Chavales, 5.000 personas. 5.004. Vale, a ver qué hago. ¡5.500 han participado, chicos! ¡Mierda! Me lo he perdido, no sé dónde se mira. ¡Madre mía, chicos! Voy a mostraros esto, ¿vale? Que es una locura. Os lo muestro por pantalla para que veáis cómo se va a hacer el sorteo. Atentos. Chicos, estos sois los participantes. Hay un total de 189 páginas de participantes. Ahí os estáis viendo. Voy a ampliar un poco esto para que os veáis mejor. Estos son los nombres, chicos, de los participantes, ¿vale? Voy a desampliarlo un poco más. Estos sois vosotros. Todos los que os habéis apuntado. Cada minuto se están apuntando como 500 personas. Esto, pues, no me da tiempo. Así que tengo que sacar un ganador entre todos vosotros. Por lo tanto, vamos a hacer el sorteo a continuación. Voy a preguntarle. Vale, bro, y ahora, ya estoy viendo aquí todos los nombres, en lo que me has enseñado, de WP Forms. Ahora, ¿cómo saco un ganador de aquí?
Es decir, se han apuntado 5.500, ¿vale? De esos 5.500 quiero sacar un único ganador. Para darle el premio. Entonces, ¿me podrías decir cómo lo puedo sacar? Vale, chicos, veamos, ¿eh? No quiero apuntaros uno a uno. No me deja entrar, me pide correo electrónico sí o sí. A ver, si no tenéis correo electrónico, inventaros uno, ¿vale? Inventaros uno y aún así os agrego en Stumble Guys y os la recargo. Pero es recomendable poner el correo, chicos, la verdad. Madre mía, tío, 5.821. Se ha vuelto a petar la base de datos, 5.960. Me imagino que habrá gente que ha repetido el nombre, que se ha apuntado más veces. Suerte a todos, se va a hacer el sorteo ya cuando me expliquen cómo sacar el ganador entre todos esos. Así que, chicos, vamos allá, 5.000, 6.000. Vamos a ver quién gana esta final, ¿eh? Buena idea, gente. Buena idea, chicos. Vamos a hacer algo. Voy a elegir un número aleatorio en Google del 1 al 6.000. ¿Vale? Voy a poner en Google número aleatorio. Valores 1, 6.000. El número que salga, miramos quién es el número 6.000. Por ejemplo, tipo, si sale el número 1.310. Miramos quién es el número 1.310 de los que se han apuntado y le contacto y le damos el premio, ¿vale, chicos? Así que eso, para participar en el sorteo en el chat tenéis el link, ¿vale, chicos? Dámelo a mí, bro, lo siento, gente, es que yo no controlo eso. Se lo dará a alguien random, literal, va a ser alguien random el que gane. Va a ser alguien completamente random el que vaya a ganar, ¿vale? Ojalá pudiese elegir yo el ganador, pero es que no se sabe. No se sabe. Block, dáselo a final, veamos quién gana. Una vez que termine esta partida, saco el premio. Padre nuestro que estás en el suelo. En el cielo será, ¿no? En el cielo será, ¿no? ¿1.500? No, el número no lo podéis elegir vosotros, lo va a elegir Google aleatoriamente, ¿vale? Yo creo que es el método más bueno para elegir un ganador, porque yo no sé quién es el número que vaya a salir ni nada. Así que eso. VP Forms, todos los formularios, a ver cuántos sois. Éramos 5.734 participantes, ahora sois 6.800. Madre mía, tío. Madre de Dios, chicos, estáis locos, estáis como una regadera. Estáis como una regadera, chicos. Suerte a todos, ¿vale? Nada más que decir, suerte a todos. Ya lo hice, yo. Vale. Llegó el momento. Chales, estoy muy cansado, perdonadme. Es que hoy estuve grabando un par de vídeos que vais a ver. Quizás se suben, es más, se habrá subido ya el vídeo de John BTC Juega, chicos, el de hoy. Y yo aquí en directo, no me he dado cuenta. Sí se ha subido, sí se ha subido. Se ha subido un vídeo en John BTC Juega y yo ni me he dado cuenta, porque estaba en directo. Bueno, luego tenéis vídeo en John BTC Juega, cuando queráis lo podéis ir a ver. Ahora obviamente no, porque estamos ahí terminando el día. ¡Qué buena sal! ¡No! Messi chiquito se cayó. Yo confío en el que lleva la skin esta, que es como la mía. Yo confío en este hombre, chicos. Yo confío en este pibe. Santificado sea tu nombre. Pues ya está, chicos, yo creo que voy a sacar el ganador, ¿vale? Y ahora hacemos el segundo sorteo. Termina esta partida y sacamos el primer ganador. Y le recargo en directo para que lo veáis. Y luego hacemos el siguiente sorteo. Tranquilos, que intentaré hacer mínimo un directo a la semana por este canal de YouTube, de John BTC, o por John BTC Juega, iremos viendo cada semana en un canal, con vosotros, para que os pueda agregar y os pueda dar más ofertas. Esta no es la única que vamos a dar hoy, luego voy a regalar otra, ya os he dicho. ¡Uy! ¡Qué buen pro tip! ¡No! ¡Se cae! ¡Adiós, amigo! ¡Adiós! ¿Quién ha ganado? ¡Oh, ganó el Stumblero! ¡Qué mejor manera de terminar esta partida que con el Stumblero ganando, chicos! ¡Na! ¡Brutal! Y ahora sí que sí, chicos, llegó el momento. Jombi, te quiero. muchas gracias, amigo. Chicos, llegó el momento. Concentraos todos, porque sacamos el ganador. Con un total de... Quiero mostraroslo, chicos, para que lo veáis vosotros con vuestros propios ojos. Se cierran las participaciones en 5, 4, 3, 2, 1.
ya. Cerramos participaciones. Os podéis seguir inscribiendo, pero ya será para el próximo, que lo voy a hacer en otros 15 minutos. 7.800 entradas, ¿vale? 7.800 participaciones significa eso, ¿vale? Amplío por aquí para que lo veáis. 7.880 habéis participado. Yo cuando me meta aquí, en el número, me va a salir la lista de los 7.800, bueno, 7.950, ha subido un poco. Ya está, ya no va a subir más. Así que entre esos 7.954, voy a poner en Google un número al azar. Así que vamos allá, voy a abrir una nueva pestaña. Número aleatorio. Vale, chicos, lo tengo. Nueva pestaña, número aleatorio. Voy a poner un número aleatorio entre el 1. No, entre el 1, sí. Y el... ¿Cuántos números había en el sorteo? 7.950... No, 7.954. Va a salir un número aleatorio, chicos. Suerte a todos. 2.915. Lo acabáis de ver. 2.915. ¿Quién es el número 2.915? Vale, no sé cómo se mira ahora, No sé cómo se mira, chicos, el número 2915. Ostras, bro, no sé mirarlo. El número 2915. A ver, chicos, dadme un momento que lo pregunto. Pero este es el número ganador, ¿vale? Este chico es el número ganador. Nadie sabe quién ha sido. Nadie sabe quién ha sido. Yo sé ese número, ponéis. Voy a preguntarle un momento. Vale, Eduardo, ¿cómo estás? Acabo de sacar el ganador, 2915, el que se ha inscrito el número 2915. Ahora, explícame, porfa, ¿en qué barrita busco ese número? O no se puede buscar así. Vale, chicos, vamos allá, ¿eh? Fui yo, no se sabe quién es, chicos, podéis ser cualquiera de vosotros ahora mismo, ¿eh? Voy a darle otra partida mientras tanto, mientras me explican cómo buscar quién ha sido el ganador. Pero el número del vencedor ha sido el 2915. Nadie sabe quién se ha inscrito el número 2915 porque os habéis inscrito tantos a la vez que es que no sabéis cuál habéis sido. Podéis ser el número 2914 y haberos quedado a un número o a una milésima de segundo de haber ganado. Pero tranquilos, que ahora hacemos el segundo sorteo, ¿vale? Cuando termine esto. Ya hemos cerrado las participaciones. Ahora podéis volver a inscribiros, chicos, si queréis participar para el próximo, ¿vale? Podéis volver a inscribiros si queréis volver a participar para el próximo. Ahora daré el premio al 2915. Estoy esperando a que me explique cómo sacó el ganador. Así que ahora ya podéis volver a entrar, chicos, al chat. Vamos, cuidado. No, 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 no. Empieza a faltar la partida. Ya podéis volver a entrar. Tenéis en el chat el sorteo. Os apuntáis ahí. Y las participaciones de antes, pues ya no sirven, hay que volver a apuntarse todas las veces que tú quieras. No, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No, vale, vale, vale. Sí que llego, sí que llego, sí que llego. Sí que llego. ¡Buenísima! ¡Let's go, gente! ¿Quién habrá ganado la oferta? No lo sé ni yo. Uf, pero es que para 6.000... No, ¿para cuántos estabais apuntados? ¿7.900? Tengo que dar más premios, chicos. Es que una sola oferta es muy poco para todos vosotros. ¡No! ¡Buenísima! ¡El ninja es buenísimo, chaval! ¡Toma! Se la ha llevado puesta. ¿Estáis nerviosos? Lo sé, chicos. Lo sé. Calma, calma, calma. Ahora diremos quién ha sido el ganador, ¿eh? Voy a investigar cómo se hace. Número aleatorio ha sido 2915. Fua, chaval. ¿Cómo miro quién ha sido? Es que aquí no sale el número que es cada uno, ¿sabes? Pero hay que conseguir saber cuál es el 2915 entre todos estos. Vale, un momento, vuelvo a la partida, vuelvo a la... ¡Oh, no! Over and under, ya no llego, ¿eh? Vale, sí llego. Atentos a esto. Toma ya. ¿Por qué voy con la skin de bot? ¿En qué momento me he puesto la skin de bot? Bueno, chicos, este reto trataba de empezar siendo un bot, así que me sirve. Toma ya. ¡No! 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 ¡Me está cayendo la del atún! ¡Ojo que llego! ¡Sí llego! ¡Pum! ¡Sí! ¡Clasifico a la final! ¡Me voy a por mi corona, gente! ¡Me voy a por mi corona! ¡Ganó Onichan!
No, es que no sé quién es, chicos, no sé quién es. Tengo que sacarlo. Estoy esperando a que me respondan, De igual forma, si no podemos hacer algo, chicos. Ya sé lo que voy a hacer. Ya sé lo que voy a hacer, chicos. Es que como no se puede, es que no, como no sé quién es el 2915, ¿queréis que vuelva a sacar otro ganador, chicos? Ponedme por el chat. Pero ahora sé cómo sí saber quién ha ganado, ¿vale? Tenéis que elegir vosotros un número del 1 al 10 y... No, una página de la 1 a la 300. Y dentro de esa página un número del 1 al 10, ¿vale? O del 1 al 15. Ahora os digo, primero, ¿queréis que vuelva a sortearlo? Porque el 2915 creo que no se puede mirar quién es. Si se puede mirar, lo miramos, pero si no, lo vuelvo a sortear entre los que ya estéis apuntados de antes, tranquilos. No hay que volver a apuntarse para este primer sorteo, que va a ser la oferta de $17. Solo gana uno, solo gana uno, solo gana uno. Quítate de medio, pesado. Por favor, que se quite en medio. Vamos, le adelanto. No, no, no. Sí, 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 sí. Me llevo la corona. Para casa, gente. Para casa. Me la llevo, me la llevo, me la llevo. Increíble, gente. Nos llevamos la coronita. Y ahora sí que sí. ¿Qué me estáis poniendo? ¿Que sí que queréis que se sortee? Sí, sí, sí. Vale. Otro. Vale, chicos. Pues vamos a hacerlo así, ¿vale? A continuación os explico el procedimiento. Vamos a proceder a sacar a otro ganador. El ganador se va a sacar de la siguiente forma, para que sepamos todos quién es. Vais a decir: sois 8163. Y hay en total 273 páginas. Esto lo voy a sacar aleatorio, pero en total hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Por cada página hay 30 nombres. Entonces, decid un número del 1 al 30. No, bueno, no, lo busco yo random, chicos. Primero, una página de la 1 a la 273. Una página, chicos, no sé si me estoy explicando. 273. La 63, página número 63, chicos. Vamos a la página número 63. Vale, avanzamos. Ahí veis que estoy en la página número 1. Como tengo que ir así de lento, me muero. Bueno, vamos hasta la página número 63 poco a poco. A ver, ah, no, mira, aquí arriba. 63, chicos. ¡Pum! Página número 63, ahí la tenéis. Ahora voy a elegir un número del 1 al 30. Y este es el número 1 de mono. Y este es el número 30, ¿vale? Uno de estos ha ganado. Uno de estos ha ganado, chicos. Del 1 al 30, un número. Este es un buen método para sortearlo. ¡El número 2! ¡Soy noob! ¡Soy noob! ¡Soy noob! ¡Soy noob ha ganado! Voy a copiar su nombre. ¡Soy noob ha ganado, chicos! No sé quién es. ¿View? ¿Nombre de Stumble Guys? Soy noob. Le voy a agregar rápidamente. Le voy a agregar, chicos. Y tenemos la coronita, tranquilos, que ahora empieza el segundo sorteo. Mientras le recargo a este, voy a agregarle. No me lo puedo creer. Es nivel 1. Es nivel 1, amigo, acéptame la solicitud de amistad. Que me acepte la solicitud de amistad. Vamos a ver si es él. Si no es él, damos otro, Ah, no, no, es en mayúscula, vale, no es él. No es él, ahora sí, chicos, le voy a agregar, Tranquilos, hay otro ahora, sorteo. Voy a intentar enviarle la solicitud, creo que así. No, es nivel 1, chicos. Voy a sacar otro, porque este creo que se ha inventado el nombre. Seguramente se haya inventado el nombre, no puede ser nivel 1. Voy a sacar otro, Vamos a sacar otro, chicos. Del 1 al 30, de esa misma página, del 1 al 30. Del 1 al 30, otra oportunidad, el número 4. Le damos para atrás. Página 63, 1, 2, 3, 4. De mono, ZK de mono. ZK de mono, ya tenemos ganador, chicos. No es justo. A ver, chicos, pero que seguramente se haya inventado el nombre. Que cuando te sale una cuenta a nivel 1, es que se han inventado el nombre para participar, ¿sabes? No es su cuenta, estoy seguro que no es su cuenta. Aún así le envío solicitud. Ahí lo tenemos, chicos, ZK de mono. A este sí le vamos a agregar. Tranquilos, que no es porque sea nivel 1. Si él me acepta la solicitud y veo que es el de verdad y que es nivel 1 y que juega, se lo recargo. ZK de mono, uf, este ya tiene mucho dinero, pero da igual. Ha ganado ZK de mono, chicos, sea injusto o sea justo. Ha ganado este. Una vez que me acepte la solicitud ZK de mono, jugaremos con él y le recargaré. Seguramente solo haga fuera de cámaras, porque es que si nos tiramos recargando, nos tiramos aquí hasta la noche. Odio al mundo, no lo odiéis tanto, chicos, porque ahora empieza el segundo sorteo.
vuelvan a inscribirse gente para el segundo sorteo que va a ser de la misma oferta. Pinchad aquí en el link que tenéis ahí, en el link que tenéis en el chat y volved a inscribiros. Aquí ponéis vuestro nombre de StumbleGuys y ya estaría. Vuestro nombre y enviáis el formulario, ya está. Tenéis en el chat el formulario, chicos. Volved a inscribiros y ya está. Y segundo sorteo y último, este es el último ya. Por hoy, dos sorteos. $17,99 me voy a gastar en recargarle a ese suscriptor la oferta de 5.000 gemas. Y otros 5.000, tipo otros $18 en el otro. ¿Vale? Vamos a acordarnos del chico, voy a apuntar su nombre en WhatsApp. Ya hemos sacado el primer ganador. No sé por qué gira esta ruleta, me emocionó, lo admito. Gente, ¿os gustan los sorteos o preferís que no hagamos sorteos y que disfrutemos en directo? Me rindo. No, chicos, pero a ver, ¿por qué os rendís a la primera? El truco está en seguir participando y que ahora tengáis la suerte de conseguir ganar. Yo os digo yo que quien no lo intenta no gana. Seguro que TH de Mono, el que ha ganado, seguro que él no sabía que iba a ganar y diría, nah, es imposible. Y por participar lo ha conseguido, a ver si me ha aceptado. Ahí le tengo agregado, chicos, ZK de Mono. ZK de Mono entra en este grupo, bro. Voy a necesitar que ZK de Mono me hable por Instagram. Mira, ZK de Mono, háblame por Instagram. Te voy a enseñar mi Instagram en pantalla. Si tienes Instagram, ZK de Mono, voy a hacer algo. ZK de Mono le va a intentar invitar a una partida. A ver, es que ¿cómo hago yo ahora para hablar con él, No hay chat ni nada, ¿no? Vale, voy a hacer algo. ZK de Mono me va a tener que enviar por Instagram. Mirad, chicos, este es mi Instagram, JohnBTC. El que se llama ZK de Mono me va a tener que mostrar una captura de que es él. Me habla a esta cuenta, JohnBTCC. Y me va a tener que mostrar una captura de que él es ZK de Mono y que me tiene agregado en StumbleGuys, ¿vale? Una vez que me mande esas dos capturas, hablo contigo por Instagram o por Gmail o por donde quieras me contactas, ¿vale? Y te recargo, así de simple. Así que bueno, chicos, ahora sí que sí, último sorteo. Y terminamos con el directo. Voy a echar un par de partiditas más con vosotros. Y ya se termina el directito, chicos. Ha sido un directo muy, muy duro. Muy, muy insanity. Y sobre todo me lo he pasado muy, muy bien con vosotros. Me rindo, la gente se rinde. Uy, veo a muchos perdedores, gente. No rindáis tan temprano. Que estos son ayudas para vosotros. Si fuese por mí, yo no haría sorteos. Esto solo es por ayudar, gente. Si fuese por mí, yo estaría aquí jugando tranquilamente. Y no me tengo que preocupar de recargar a nadie, ni de quedar mal con suscriptores que no ganen. Porque yo sé que si no ganáis os vais a quedar tristes. Pero pensad que es algo gratis. Si no ganáis, pues bueno, lo habéis intentado. Hay gente que igual ha participado con 100 veces y no ha ganado. Y otros que han participado una vez y han ganado, ¿sabes? A ver, no llego. Increíble, chaval, se han entrado todos de golpe. Pero no tengo Instagram, tranquilo, chicos. Por Gmail, por Instagram, por Facebook, por Twitter, por donde queráis podemos hablar con el ganador. Así que chicos, de verdad, gracias a todos los que estáis apoyando este directo. Vamos a seguir jugando unas partiditas y se sorteará ya la segunda oferta y ya terminamos con el stream, ¿vale? Así que todo el mundo que entre ya a Pinky Master y que se apunte en el sorteo. ¡Vamos allá! Vamos a hacer algo, chicos. Jombi, pero lo sorteaste re mal, ¿por qué? He elegido un número entre las páginas de los que os habíais apuntado, entre los 8.000. Un número de páginas. Y dentro de ese número de páginas, el que ha tocado, pues un número aleatorio, ¿me explico? Entonces, chicos, vamos a hacer algo, ¿vale? El que gane esta se lleva la mega oferta. Y los que ya estáis apuntados, sirve. Voy a hacer eso, chicos. Porque es que me sabe mal que se hayan apuntado 8.000 personas y que su simplemente el hecho de que estén apuntados, que ya no sirva. Entonces voy a hacer algo, chicos, atentos. Se ha caído la página. Entre todos los que os hayáis apuntado, volveos a apuntar si queréis. Pero los que ya estáis inscritos, ya estáis participando. Pero os podéis volver a inscribir para tener más posibilidades, chicos. Os podéis volver a inscribir, ¿vale? Voy a ver cuántos estáis. Ahora mismo estáis 9.000 veces apuntados, ¿vale? 9.800. Volveos a apuntar si queréis buscando Pinky Master y ahí enviáis el formulario. Tenéis el código en el directo, mirad. Aquí en el directo, en el chat, tenéis el link. Pincháis. Uy, se ha caído. Bueno, igual, si no se os ha caído, buscad Pinky Master y más fácil y llegáis. En donde, chicos, última oportunidad para participar. Segundo sorteo. Ya tenemos el primer ganador, le tengo agregado ZK de Mono, ahí le tenemos en línea. Me imagino que estará contentísimo ahora cuando termine directo, por eso va a terminar un poco antes, para gestionar y pasarle el premio a ZK de Mono y al próximo ganador. Así que chicos, otra salita con suscriptores, vamos allá, tres rondas y quiero jugarla. Y si no tienes Instagram, da igual chicos, contacto con vosotros por StumbleGuys, por Discord, por donde sea. Ya habéis visto que a este le he agregado por StumbleGuys, hablaré luego con él.
Si no tenemos ninguna de esas aplicaciones, pues no sé, hablo con vosotros por Gmail, por donde queráis, chicos. A ver, algún, sí, algún método tenemos para comunicarnos, ya sea YouTube, lo que sea, ¿vale? Lo que sea, chicos. Es la única forma donde puedo recargaros. Así que eso, mi gente, suerte a todos. Y ya sé que sí, hoy me quedé un poco más pobre, pero más contento por haber ayudado a dos personas. Si fuese por mí, chicos, os lo prometo que ayudaría a miles y miles de vosotros y os intentaría ayudar a todos recargándoos. Pero es que es muy difícil, chicos, sois muchos. Si fuésemos 100, pues bueno, ayudo a 20, ayudo a 10, tal, poco a poco, en cada directo ayudo a uno. Pero siendo 4000, pensad que es que no puedo recargar a tanta gente, ¿vale? Pensad que no soy Mr. Beast. ¡No soy Mr. Beast, crack! ¡Pumba! Te lo dije, les voy a eliminar a todos. Les voy a eliminar a todos, chicos. Va a llegar hasta la final, ¿eh? Cuidadín conmigo, que los que no confían en mí luego terminan arrepentidos, porque yo llego a la final. Nah, es broma, pero la voy a ganar. Uy, cuidado con eso. ¡Pum! Va la casa mami. Chicos, ¿qué os parece si hacemos entonces un directo todas las semanas por JohnBTC y JohnBTC Juega? Cada semana por un canal, y por el que más os guste, continuaremos haciéndolo. Patada insana. Se han eliminado 6. Así que eso, chicos, los que ya estéis apuntados, recordad que os podéis volver a apuntar para tener más posibilidades. Y los que no os hayáis apuntado, tenéis ahí el sorteo. Así que bueno, chicos, ya está, ya hemos sacado el primer ganador, ZK de mono, que es nivel 20 y tiene el dragón. La verdad, ese pibe ya está muy chetado como para ganar el sorteo, pero bueno. Chicos, aquí la suerte es la suerte. Y ha ganado alguien que ya tiene gemas, pero bueno. Bueno, igual no tiene, igual solo tiene el dragón y nivel 20 porque ha jugado, quién sabe. ¿Quién sabe, chicos? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Final en... Ah, no. ¿Esto ahora qué toca? ¿Láser Tracer? Ay, chicos, ¿qué toca Láser Tracer? Madre mía, amigos. A ver qué me ponéis por el chat. Buah, chavales, es que estáis petando mucho el chat, chicos. Os quiero muchísimo, de verdad. Gracias por todo el apoyo del directo de hoy, Os prometo que no será el último. Dame gemas, a mí no me funciona la página. A veces se peta, chicos, da igual. No os preocupéis, si ya os da igual el sorteo, disfrutad del directo. Que es que yo lo hago por daros premio, chicos. Yo ahora lo que quiero disfrutar es de esta partida con suscriptores. Y a ver quién gana, vamos. Hago unos pog tips. Uy, casi me revientan. Toma, este me ha abrazado. Pedazo de estumblero, está hecho, Está hecho un estumblero insanity. ¡Yay! Vale, toma ya. Let's go. ¿Cómo sigo vivo? Ni yo lo sé. Hermanos, creo que puedo ganar, No. ¡Sí! ¡Vamos! Se puede, se eliminan 4 más y ya está. ¡No! ¡No! ¡Tío! He saltado muy pronto, gente. He saltado muy temprano, chicos. He saltado muy temprano y me he comido el láser. Yo envío directo todos los días en los dos canales. Bueno. A ver, no es posible, chicos. Si queréis verme a diario en directos, seguidme en Twitch, que ahí hago directos también. Pero bueno, creo que igual en YouTube haremos también, Lo veo mejor, hacer directos en YouTube. La verdad que sí. Último día de la serie. Qué épico ha sido, gente. Qué épico ha sido. Cuando... Voy a hacer algo. Una partida más. Es que no hemos conseguido todas las skins, chicos. Me siento mal. Voy a hacer algo. 900 gemas a la basura. Ya estaría. 900 gemas a la basura, chicos. Os dije que quería conseguir todas las skins. Y que hasta que no consiguiese todas las skins no me iba a terminar este reto. Y hoy es el último día. En breves aquí en España ya serán las 12 de la noche. Bueno, en breves, en 4 horas, pero... Hay que conseguir todas. Las comunes, las raras, las épicas. Necesito conseguir raras. Dame skins raras. No, legendarias no. Legendarias ya tengo. Dame skins raras, ¿va? Va, chicos. Hay que conseguir todas las skins, Hola, John, me estoy descargando Pinky Master. No, no hay que descargar nada, bro. No te descargues nada. Simplemente tienes que entrar y registrarte para el sorteo. Es un método donde yo puedo apuntaros en el sorteo. Me acabo de gastar 1000 gemas. Creo que ha sido la mayor cagada que he podido hacer, Porque me están tocando todo duplicadas. Quiero una skin nueva. Ni que sea una skin nueva, chicos. Nueva skin. Bien. Ah, no, ya la tenía. Madre mía. Ya la tenía, bro. No me lo creo. ¿Qué me están tocando skins buenas y duplicadas cuando solo he girado esto para que me tocasen skins malas? Venga, esta sí no la tengo. Joder.
Todas duplicadas, chicos. Acabo de gastar muchas gemas, Voy a darle una aquí ahora. Última tirada. Última, os lo prometo. ¡Bien, Inusual! Sí, 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 esta no la tengo. Estoy seguro que no la tengo. ¡Sí la tengo! Es que tengo todas, chicos. Última tiradita aquí. Buah, chavales, escuchadme. Seriamente, sed serios, sean serios, chat. ¿Elegir una de 10 a ver si nos da el dinamitrón? ¿Sí o no? ¿Sí o no, chicos? ¿Elegir una de 10 a ver si nos da el dinamitrón o no lo hago? Vosotros elegid. Es que solo nos falta el dinamitrón para completar todas las skins especiales que se pueden conseguir actualmente en StumbleGuide, chicos. ¿Sí o no? Sí, 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 vale. Voy a darle. Dinamitrón, ven hacia mí. No, empezamos mal. Empezamos mal, El gatito, bro. El gatito, no. El gatito. Toma, toma. ¡Hostia! Tendría que haber sido esa. Tendría que haber sido esa, chicos. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿El estumblero? Ahí debería de haber una especial, chicos. Lo sabéis todos, Lo sabéis todos. Oh, el dragón, tío. Está muy cerca. Vale, me da una legendaria. Ya no me puede tocar ni una legendaria más. ¡Está el dinamitrón! ¡Estaba aquí! ¡Estaba aquí al lado! ¿Quién ganó las gemas? TK Mono o HK Mono, no me acuerdo su nombre. Le tengo agregado ya en StumbleGuys. Cuando termine el directo, le recargaré la oferta. Pero ahora estamos sorteando. ¡Uy, el dragón! Chicos, me han estafado. Pero no quiero terminar este reto sin una especial. Que se llama Dinamitrón. No me lo van a dar, Te amo, Jombi. Gracias, Lucy Romero. Gracias por estar por el stream. Tío, no. Vale, me da para darle una poca más, chicos. Me da para darle 8 tiradas. Me da para darle 8 tiradas, chicos. 8 tiraditas son las que me dan tiempo, Y última partida, gente. Gracias por haberme acompañado en este maravilloso stream. Primero de muchos, seguramente, que hagamos por aquí. Recuerda que si estás por aquí, activa la campanita, que subo vídeo diario por JohnBTC y JohnBTC juega. Así que los que activéis la campanita seréis del Team BTC. Y para no perderos un sorteo ni nada de eso, ¡qué picarda! No te la mereces, la legendaria. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si además es una especial. No, sí me la merezco, bro. Aunque hoy ya manda una. Hoy ya manda una, no creo que me den ahora el dinamitrón. No creo que me den ya el dinamitrón, chicos. Porque ya mandaba hoy una. Hubiese sido muy épico, pero no. Es la última tirada. ¿Se puede hacer historia? No. No, 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 no. No ha habido suerte. No ha habido suerte. Y me da para... ¿Cuánto? Es que ya me quiero gastar todo, chicos. Es el último día. El último día del reto. ¡Tío! ¡Dale! ¡No! Es que el moco verde. Solo sale el moco verde. Yo merezco el mejor. Gracias, Lune. Otra partida, venga, hacemos una última partida, chicos. Nada, me quedan 3 tiradas, Tres tiradas. ¿Cuántas especiales te faltan? Solo me falta el dinamitrón. ¡Solo me falta el dinamitrón! ¡No! ¡Vamos, la última! ¡No! ¿Me da para una tirada más? ¡Solo me da para una! ¡Solo me da para la última! ¡Está el dinamitrón! ¡No! Vale, duplicada, me da para otra. Chicos, son las últimas oportunidades de la serie. Sí, sí, va el dinamitrón. Ahí debería de estar el dinamitrón, no más adelante. No. Debería de haber estado ahí, me queda una, chicos, la última y me quedo sin fichas. Yo merezco el mejor youtuber del mundo, gracias, un abrazo. No, se ha pasado. Soy muy desafortunado, chicos, con el dinamitrón. Literalmente, chicos, si os dais cuenta, no sé si... A ver, fijaos en la miniatura del directo y en la miniatura del día 1 del reto. Es un bot, una skin de noob y una skin de dinamitrón. Como que el día 30 yo ya iba a tener el dinamitrón, pensaba yo en mi cabeza. Llega el día 30... Y de noob he pasado a tener todas, literalmente, todas, menos el dinamitrón.
me siento estafado. Es raro, es raro. Desde el día 1 ya esa... es como que ya lo sabíamos. Así que chicos, hacemos el siguiente sorteo, ¿vale? Vamos a darle una partida rápida, yo solo. Y hacemos el siguiente sorteo. Recordad que si queréis que otro día haga otro directo, os avisaré. Y intentaremos hacer una a la semana. Pero los próximos serán también haciendo algún sorteo. Si os gustan, es que no quiero tampoco agobiaros con sorteos, porque yo me agobio también mucho teniendo que sacar ganadores, dejando a gente sin ganar y tal. John, te puedo fusionar Blockdash con Laser Tracer. ¡Oh! ¡Sí! Vale, para un próximo directo ayúdame con eso, amigo, por favor, ¿vale? Te necesito, guacho, te necesito. La verdad, me haría mucha ilusión jugar ese mapa bugueado. Vale, corre, Jombi, corre hacia adelante. Ahí voy, que voy. No, uf, casi me choco antes, me ha pasado eso. Y he llorado. ¡Oh! ¡Me han hecho bodyblock! ¡Me han hecho bodyblock! No me lo puedo creer. Llego. ¡Uf! ¡No! Bien. Es mejor estrategia esta que la otra, ¿eh? Cuidado con el bodyblock, Jombi. Que ya has visto lo que pasa cuando te empujan. ¿Vale? Voy por aquí arriba. ¡Qué pesados! Voy a ir por el borde, chicos, no me arriesgo. ¡Vamos! ¡Sí llego! ¡Llego el último! Paso de ronda, ¿eh? Nunca se me había hecho tan complicado pasar a la segunda ronda. Jamás en la vida, chicos. Así que vamos a sacar el siguiente ganador, chicos. Apuntaros al sorteo ya rápidamente los últimos que queréis participar. Busquéis Pinkemaster en Google o tenéis en el chat. Pone en el mensaje fijaos, sorteo. Os apuntéis ahí con vuestro nombre, StumbleGuys y vuestro Gmail para ser contactados. Y os recargo la nueva oferta que ha salido del Neon Beast, que es la nueva skin esta de dragón. Uberanander, que es la nueva skin de dragón y te dan también 5.000 gemas, ¿vale, chicos? En forma de agradecimiento por el apoyo que ha tenido la serie y por todo el apoyo que me estáis dando, ¿vale? ¿Rápido? Esta es la mía. ¡Bien! Al límite, ¿eh? Ahora sí, si llega a ser la final la ganaba. ¡Buah! Perfect run, hermanos. Voy a esperar y le voy a meter un puño a uno. ¡Uy! ¡Qué rata! Voy a meterle un puño a uno. ¡Toma! La gente ya se las espera, ¿eh? La gente ya se la esperaba, tío. Me han metido antes a mí una patada que yo a ellos un puño. ¿Qué tengo que hacer para participar? Ya nos da tiempo. Bueno, sí os da tiempo antes de que termine la partida. A ver, te metes en el chat, en el mensaje donde pone sorteo y ahí pinchas y te llevará a una página donde hay los que os apuntéis. Yo os podré ver quiénes sois. Cuantas más veces os apuntéis, más posibilidades. Y pues sacaré un ganador y ahí se le agregaré en StumbleGuys y le daré Blockdash en la final y le daré la nueva oferta que ha salido, ¿vale? De $15 gratuitamente, se la recargo. ¡Vamos, chicos! ¡Blockdash! ¡Buah! Esta la gano. Tengo que conseguir hacer el zigzag. ¡Uf! ¡Uf! ¡Se ha distraído! Mi primer objetivo es eliminar al conejo rosa. Ahí está. Ese es mi único objetivo ahora mismo en la vida. Eliminar al conejito. Vale, atentos. Un puño bombeado. No le he dado. Vale, muy bien. Bien, doble puñetazo le hemos metido. Voy bastante bien y se ha eliminado ya uno, ¿eh? Y estoy jugando bastante decentemente. Bien, esa patada. La patada es clave para estos saltos. Bien, atentos. Buah, la patada ayuda mucho, ¿eh? Ayuda mucho. ¡Pum! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¿Lo habéis visto? ¡Toma! ¡Se ha eliminado el conejito! ¡Se ha eliminado el dinamitrón! Bueno, que me la llevo. Bueno, que me la llevo, chicos. Bueno, que me la llevo. Están saliendo todo el rato los mismos bloques. Ya era hora. ¿Vale? ¿Vale? Los que quedan... Vamos.
¡Vamos! Nadie se lo va a pasar, yo creo, ¿eh? Nadie se lo va a pasar. ¡No! ¡Vamos! ¡Me llevo la corona número 75! ¡Me llevo la corona número 75, chicos! Muchísimas gracias a todos por haber estado por aquí. Vamos a realizar ya el sorteo de la segunda oferta y ahora fuera de cámaras pues les recargaré. Este ha sido el día 30. Hemos finalizado el reto de la siguiente manera, chicos. 65 coronas, nivel 20, todas las skins especiales menos el Dinamitrón, que está muy bien realmente. Y mira, es más, voy a hacer algo. Me voy a gastar unas fichas, unas gemas, porque así puedo conseguir fichas y girar la última ruleta. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Casi me la dan. Casi me la dan, vale, nada. No nos han dado muchas fichas, no nos da. ¿Qué es esta oferta? ¿Qué es esta oferta? ¿Me ha salido una oferta rara? Ah, no, 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 nada, nada, nada. Bueno, chicos, entonces, vamos a sacar el último ganador. Chicos, así hemos terminado el reto. Os hago un recuento de las skins para que las veáis por aquí. Gracias a todos por haberme acompañado del día 1 al día 30 de Sobreviviendo con una Gema en Stumble, guys. Ha sido todo un éxito. Y fijaos que nos han quedado bastantes skins, pero la mayoría son de eventos que no, la mayoría son de eventos que no se pueden conseguir, etc, etc. Así que yo me voy satisfecho. Estas skins ya no se pueden conseguir y esta sí, pero no nos ha tocado. Eso es lo triste. Tenemos esta que hemos conseguido hoy, muy buena. Esta, esta y esta. Y esta que es la oferta que os voy a recargar, ¿vale? Así que eso, chicos, doy el ganador ya. Felicidades a todos los que os habéis apuntado en el sorteo. Y eso, chicos, vamos a ver el ganador. Voy a ver esto por aquí de corazón, chicos. No tengo... Es que mi única forma de agradeceros esto es trayéndoos mejor contenido cada vez al canal y trayéndoos buenos vídeos de Stumble Guys. Ya sabéis que a mí me encanta este juego. Estoy loco por este juego. Antes me encantaba Free Fire hace unos años. Ahora me encanta Stumble. Y que a vosotros también os encante me llena el corazón. Así que vamos a hacer el sorteo. Suerte a todos, chicos. Es mi única forma de agradeceros todo el apoyo. Entonces, vamos a tener que sacar un número aleatorio de aquí. Vamos a sacar un número aleatorio, chicos, de estos. Aquí os habréis apuntado. Esto no sé qué es. Pero aquí os habréis apuntado en el sorteo. Voy a cerrar esta página. Voy a actualizar. Erais 9.800. A ver cuántos os habéis apuntado ya. Los de antes contarán también, ¿vale? ¡15.000! ¡15.000 participantes! ¡Os habéis apuntado 100 veces! ¡Madre mía! ¡Madre mía, chicos! Vale, 15.000 participantes. Entonces, tengo que apuntar. ¿Cuántas páginas hay? Pensad que hay 500 páginas. En cada página hay... Mirad, calculadora. En cada página hay 30 nombres, ¿vale? Calculadora. ¿Cuántas páginas hay? 507 páginas. 507 por 30. 15.210. Exactamente los que estáis participando, ¿vale? Entonces, ahora... Bueno, 15.210. Aquí pone 200, pero son algo más. Entonces, chicos, ahora... Entre esas 507 páginas que hay de participantes, en cada página hay 30 nombres distintos de vosotros. Voy a buscar un número aleatorio del 1 al 507, ¿vale? Primero, para saber en qué página están los ganadores. 507, 494. Bien, uno de los últimos que os habéis apuntado. 494, vamos a esa página. Vamos a buscar la página 494, si no me confundo, ¿no? A ver. 494, chicos. Ahora, buscamos la página. Página 494. Ahí la tenéis, chicos. Página 494. Ahora, estáis 30. De estos 30, uno ha ganado la oferta, ¿vale? Entonces, número aleatorio del 1 al 30. Empezamos contando desde arriba, ¿vale? Es decir, el número 1 es este. Ethan es el número 1. Y así hasta abajo, hasta el 30. El 21. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. MTM Mati GG. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No. A ver, voy a contar de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Sí, Mati GG, chicos. Ha ganado Mati GG. Voy a agregarle. Y ahora fuera de cámaras ya les doy el premio a los dos ganadores. Así que, chicos, agregamos a... Me sale que no hay ningún concursante con este nombre.
A ver, espérate. Vamos a ver qué datos ha puesto, chicos. A ver ahora, le voy a buscar ahora sí, todo junto. Ahora sí, a ver. ¡No! No me digas. No me digas, chicos. No hay ningún participante con este nombre. No me sale su cuenta de Stumble. ¡Uy! Ya le tenemos, chicos. ¡Matigigi! ¡El ganador! También tienen la skin especial del Dinamitron, chicos. Se han ganado dos personas que tienen mucho dinero, tranquilos, que en los próximos directos intentaré que el que gane sea nivel 10 o sea nivel 20, pero no tenga especiales y que nunca haya recargado. Me encargaré personalmente de darle a los que menos tienen, ¿vale, chicos? Así que, chicos, lo siento a todos de corazón. He hecho todo lo que he podido. Pensad que yo estoy dando mi 100% por sortear cosas. Ya he agregado a ese, el ganador de antes ha sido ZK de Mono y el otro ha sido Mati. Vosotros dos, habladme por Instagram, por cualquier red social, si no, os hablo por aquí yo ahora por StumbleGuys y os doy el premio. Chicos, con esto termina el directo más épico de StumbleGuys de todo mi canal. Gracias por ver esto por aquí, poco a poco iremos mejorando música épica, mejor iluminación, porque ahora se ve bien, pero quiero que sea mejor. Y traeremos invitados especiales como Creative Sergi, como Creative Gaming, como... Perdón, es que le llamo mal. Creative Gaming o Creative Juega, MTM Samu, Benja. Benja me llevo muy bien con él, con Creative también, con MTM. No he jugado, pero he hablado. Así que, chicos, gracias a todos. Gracias por haber participado. Felicidades a los dos ganadores. Pensad que entre 15.000 han ganado solo dos. Es una pena, pero es que habéis participado muchos. En el próximo directo más sorteos. Aquí termina el reto de sobreviviendo con una gema. Solo voy a pediros algo, ¿vale, chicos? Solo voy a pediros algo. Si sé que me vais a... Es que no quiero llorar, no quiero llorar, porque es que me da pena, chicos, que se termine el reto. Tranquilos, que esto no ha terminado. Habrá vídeos todos los días por aquí, por John BTC Juega. Pero os voy a pedir algo, chicos. Os voy a dejar en... el comentario fijado en mi Twitch para que me sigáis, porque por ahí hago directos todos los días. Por si veis que no estoy en directo en YouTube, me encontraréis en Twitch. Chicos, ahora sí que sí, para terminar, os he dejado mi Twitch aquí. Soy este de aquí, chicos, fijaos, aquí lo tenéis en el chat. Seguidme en Twitch todos y activad las notificaciones para poder verme en directo, ¿vale? Soy este de aquí, JohnBTC. Así que id a darle a seguir, chicos, lo tenéis ahí en el chat. Para verme todos los días en directo. Si veis que no estoy aquí en YouTube, estaré allí en Twitch, que hago directos todos los días. Y con esto termino, gente. Gracias de todo corazón a todos y cada uno de vosotros por esto. Gracias, chicos. Gracias, gracias. Y os quiero mucho. Nos vemos mañana en otro nuevo vídeo. Y próximamente en otro nuevo directo, chicos. Gracias a todos, mi gente. ¡Vamos! Reto conseguido, pero nos faltaba unas cuantas columnas, el Dinamitron y poco más. Se termina aquí, chicos, se termina aquí la historia. Temporada 2, próximamente, espérenla, porque se va a venir próximamente temporada 2 del reto de sobreviviendo con una gema. Gracias a todos y a todas y nos vemos en un próximo directo. Voy a hacer una ronda de saludos, que casi se me olvida. Rondita de saludos para vosotras, chicos, vamos allá. Una rondita de saludos, de saludos, de saludos. Poned salúdame y os saludaré, chicos. A ver, es más, voy a saludar a los que me sigan en Twitch, chicos. Ahí veré quiénes me estáis siguiendo. Los que tengáis Twitch, id a seguirme, chicos. Solo me han seguido tres. JohnBTC, seguidme en Twitch, que si tanto os gustan mis directos, seguidme allí, porque ahí hago todos los días. Bueno, va, voy a saludar aquí a la gente del chat, chicos, que YouTube me gusta más que Twitch. Siempre, siempre con YouTube. Un saludito para... Vamos a ver, voy a apuntaros aquí. Un saludito para... Vamos a ir más lento el chat. Voy a ir poco a poco. Alexander Mejía López. Para Ruby Maravilloso. Para Marcelina Cayo Gaspar. Para María... Niveiros, para Alejandra Rojas, para Pupi Blogs, para Margot Mendoza, Arcoin YouTube, Alan YouTube, MT Mike 4, un saludo amigo, Johnny Caja, John el Campeón, Pollo Craft, Happy Mirce, Magdalena Chan, es mi cumpleaños, felicidades Magdalena, y a el tipo Javier Cruz, un fuerte abrazo para Steven, Alicia Zúñiga, Juan Pablo Silva, Derek Tarquini, Miguel Gana, Daniel Linares y Nicolás Pascual Cartagena. Chicos, con esto terminamos. Gracias a todos y atentos cómo voy a terminar, chicos. Atentos cómo va a terminar este directo histórico. No toco nada, chicos, así que bueno.
Bueno. Uy, espérate que yo no me voy aquí aún. Me he quedado empanado, bro. Me he quedado empanado. Chicos, ahora sí que sí. Vaya forma de terminar. Pensé que le iba a tocar una especial. Nos vemos en la próxima, hermanitos. Compañeros, os voy a poner un corazón por el chat. Y todos a despedirse, chicos. Adiós, Yombi. Poned un corazón todos por el chat. Y el Team BTC, chicos, siempre activo, ¿vale? Os quiero mucho. Adiós. Gracias por este maravilloso directo. Nos vemos mañana, chicos. Chao. Os quiero mucho. ¡Sí! A ver, chicos, estoy muy contento. Me iré a darle el premio a los ganadores, chicos. Adiós a todos. Gracias por esto.